¡Ay! Buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la Unión Americana, Europa, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Panamá, McAllen, Dallas, Aguascalientes, Tijuana, Ensenada, Puebla, Guerrero, Saltillo, Durango, Costa Rica. Hijo de su pinche madre, me va a faltar tiempo para saludar a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de Tito el Ranchero. Gracias por su apoyo y gracias por confiar en un servidor desde el rancho hasta su casa, hasta su camión, hasta su tráiler, hasta donde usted esté, inclusive su rancho, inclusive también si está usted en el baño y que esté ahí aventándose la bronca. Ay, ya empezó el pinche Tito aquí mientras acabo. Bienvenido, bienvenido, échenme de muchas ganas. Y bueno, este programa es para que usted se divierta, se entretenga. Al cabo es gratis, no pasa nada. Usted conéctase, comparta para toda la raza ahí que diga, ¿sabe qué? A su compa, ya empezó el pinche Tito, güey. Ponlo, güey, porque se pone poca madre, güey. Pon tú que no se ponga poca madre, pero vamos a hacer lo posible para que usted se divierta y sea una noche inolvidable. Antes que nada, también felicidades a todas las mamás por su día de ayer, que fue el Día de las Madres. Feliz día, espero que se la hayan pasado muy bien, que la hayan consentido, que le hayan dado también su quien te adora, ahí están sus mañanitas. Por si no se la pusieron o por si usted no se acordó del Día de las Madres, vaya y dele un abrazo a su querida madre, a su esposa, que tenga hijos obviamente, a quien usted quiera, a su compa que tenga una madrecita también, felicítelo por si se le olvidó. Feliz día para todas y cada uno de ustedes. Y bueno, pues ya vamos a iniciar este programa y como siempre lo hacemos, es mandándole saludos a la primera persona que se conectó, en este caso fue Jesús Guerrero, dice, hola, qué puto te oíste, Jesús. Ok, pero bueno, ahí quedó tu hola, mi Jesús Guerrero. Dice Diego Ledesma, a ver a qué horas putetas. Saludos desde Aguascalientes. Ahí quedó otro saludo, mi Diego. Gracias por estar aquí en esta transmisión, compadre. Y lo dice Yair, dice, ya llegué primero. Fuiste el tercero, compadre. Y el tercero siempre es el segundo perdedor. Así que también Jerónimo Román, saludos, culis. Saludos, mi Jerónimo. Juan Pablo Medel Ornela, saludos, Tito y Omar. Ahí está su saludo, dice Ángel y Lalo el Loco. Ese Lalo Loco todavía no está invitado aquí porque tenemos muchos problemas con él y así que no lo hemos invitado. Pero bueno, un día lo vamos a invitar otra vez. ¿Ya vino una vez o no ha venido o no? Sí vino. Ah, sí, sí vino el pinche Lalo. Nomás que anda muy ocupado ese vato. Dice Miguel Ayala, que hay. Saludos, Miguel. Jorge Leonel Uscanga García. A ver a qué horas, puñetas. Ya, compadre, ya estamos al aire. Dice Fidel Moreno, que hay, Tito. Dice Rogelio Valdés, a ver a qué horas, puñetas. Oh, que la chingada. Mi Roger, ya estamos listos, mi Roger. Ya estamos aquí transmitiendo. Dice Francisco Samarripa, aquí presentes. Gracias, gracias, Francisco, por estar aquí presente. Dice Diego Ledesma, ah, ya te leí, güey. A ver a qué horas, puñetas, ya te leí. No te chifles, güey. Dice Luz Galván, saludos, Don Ganso. A ver a qué horas, ya estamos, compadre, Eliud. Dice José Duarte, saludos, Tito. Saludos, mi José. Dice Giovanni, que hay. Yair Yavir Salazar Cordero. Saludos, puñetas, desde Boston, USA. Ahí vamos a estar próximamente, mi JD. Ya nada más que nos entreguen las pinches visas y con todo gusto vamos a estar allá en Boston, USA. Dice Miguel Ayala, pinche Tito. Ah, pinche Miguel, chingada madre. Dice Eduardo Mociño. Hola, desde Toluca. Saludos a Toluca, dice Guerrero Martínez, saludos a Waco York. Ay, güey, ¿dónde está esa madre, güey? David Ochoa, ¿qué hay? Omar Zambrano, hola, puñetas. Hola, pinche Zambrano, hazte algo el pinche Patricio, tú. Dice, te amo, Tito, Santiago Luna. Ay, hijo de su pinche madre. Bueno, pues ahí quedado para todos y cada uno de ustedes. Uno dice, Luis Alberto Jauregui, ¿qué hay, pinche Tito? Ahora sí, madrugaste. Saludos desde Florida. Compadre, pues nada más nos conectamos ahí en caliente. Esperemos si no tengamos fallas con el internet, porque el programa pasado hubo un pequeño de fallas, pero ya supimos el porqué. Porque, bueno, tenemos una discusión aquí muy grande, mi estimado productor y un servidor. El señor productor dice que es porque la gente que vino aquí cuando estuvo mi compadre Leandro Ríos estuvieron cagando el palo, transmitiendo, mandando mensajes, hablando por teléfono, y la señal interfirió ahí en el módem. Y hubo pedo. Pero yo digo que no,
que fue el voltaje de luz que se bajó. Al momento que se baja el voltaje, pierde fuerza el módem y hay pedo. Entonces, oílo, oílo. Pero bueno, ya tenemos aquí a mi buen amigo Everest, que vino a arreglar todo el pinche pedo. Más de 70,000 pesos nos quiere cobrar, mi estimado Everest. Pero vamos a hacer lo posible por bajarlo a unos 3,000 o 4,000 pesos. Así que gracias a mi estimado Everest, que también vino a echarnos la mano aquí con el internet, que ahora sí no debe de fallar. Como tenemos un invitado muy especial, ese hombre como que atrae buena señal, entonces no va a haber problema de nada. Pero vamos a iniciar porque este programa, recuerden que es cultural. Es un momento para que usted esté con su familia ahí viendo este programa. Y vamos a hacerlo un poco cultural con los momentos de reflexión. Y para esos momentos de reflexión siempre hemos tenido a mi lado, del lado izquierdo siempre. Nos hemos acomodado diferente y no nos hallamos, ¿verdad, güey? Entonces, siempre, si se fijan ustedes, siempre lo voy a tener del lado izquierdo y él siempre me va a tener del lado derecho. ¿Por qué? No sé, pero así nos acostumbramos, tanto en los shows que hacemos, que por cierto hemos tenido más de 35,000 shows, güey. Ay, fue su pinche madre. ¿En 10 años? Pon tú que tampoco, ¿verdad? Ni en 10 años. Pero bueno, aquí lo voy a tener aquí a mi lado izquierdo. Izquierdo mío, derecho de ustedes. Y recibámoslo con un fuerte aplauso, nada más y nada menos que nuestro amigo distinguido y fiel compañero de transmisiones, lunes tras lunes o martes tras martes. Nos vale madre el pinche día a nosotros. Pero aquí está, él es nada más y nada menos que usted ya lo conoce, Omar Espinosa. Porque yo tengo mi taxi, yo quiero para rebanar. Me da un chingo de risa cuando te ponen esa rola, güey. Ya sé, Carlos, un abrazo para Carlos y José. Carlos y José, Charlie St. Joseph, así cuando es. Vayan a Estados Unidos. Charlie St. Joseph. ¿Sí se escucha el micro de Omar, güey? Sí, sí me escucho, sí. Sí. Ahí está. Ahora no tenemos falla de internet porque está mi compadre Everest, pero tenemos falla de micro porque el pinche DJ que traemos, güey, ese pinche Garo, güey, ya está abriendo su canal, güey. Dice, güey, yo soy más famoso que ustedes. Ya, próximamente transmisiones de Garo. Los sábados agarrando el pedo. Ahí vas a estar con la él. La gente lo conoce como borracho, güey. Increíble, güey. Eres el pinche DJ más borracho que he conocido en mi vida, güey. pero te voy a decir algo. O sea, sí toma mi Garo, pero también fomenta el deporte. Trae un equipo de fútbol infantil. Ajá. El Chelsea se llama el equipo. Y van en primer lugar siempre para arriba, mi compadre Garo. Pues sí, además que él andan corriendo como el Tuca, bien cagalero Con todo mundo se pelea con los árbitros y la chingada, hasta que le dice el árbitro, güey, cálmate, güey, este pinche juego no vale. Ah, pues me hubieras dicho, yo echando pinche desmadre aquí. Siempre ganan por default, güey, porque no vale otro equipo, faltan siempre gente. Pero bueno, mi Garo. Ah, sí, lo pongo para andar un día aquí. De una vez quiere venir, compadre. No viene. Así un día lo vamos a presentar para toda la raza que quiere conocer al DJ Garo. Que no es nada ni DJ el vato, güey. No, sí es DJ. No hace mezclas. Pues no es albañil. No, pendejo de música, güey. Ah. Es un efectero, güey. Porque nada más pone el... cuando se apaga... Pero es el... Bueno, vamos... Ah, es... deja más. Es más simpático con los efectos, güey, que platicando con él, güey. Es el DJ de los comediantes. Ah, sí, ha estado con todos, ¿verdad, güey? Todos. Ahorita le preguntamos a mi compadre Torín a ver si también estuvo con él, güey. Con eso que anda chapulineando el pinche Garo, güey. Pero bueno, Omar, pues bienvenido una vez más. Bien agradecido contigo, güey. ¿Siempre estás contento hoy también? Sí, ayer fue Día de las Madres. ¡No mames! Sí, hombre, yo le dije a mi esposa ayer, hoy no lave los platos. ¡Qué chingón, güey! Lávalos mañana. Compadre, pues deberías de comprar desechables como yo, güey. No ando batallando el tío de su madre, güey. No, bien contento, la verdad, mi jefita, pues fui a dejar su regalo, mi esposa también dejé su regalo, todo chido. ¿Todo regalaste bien? Por todos lados, le partiste en su madre a todo lo que te ganaste en Ciudad del Carmen. Simón, no traigo nada. Porque fuimos a Ciudad del Carmen, pero en un evento privado no podemos decir que fue con la raza ahí petrolera, no podemos decir nada. Pero saludos para toda la raza que nos atendieron de maravilla en Ciudad del Carmen, la verdad, bien, muy buenos anfitriones. Los bocoles. Deja tú los anfitriones, los bocoles, güey. Mamalones que quedaron, güey. Que todavía les andamos cagando porque hijo de su pinche madre. A huevo nos comimos cuatro cada quien. Pero bueno, Mar, dejémonos de cosas porque tenemos grandes sorpresas. Claro que sí. Ah, saludos al de los...
A los tacos del aeropuerto. No, ah, hombre. Sí. Mira, yo te voy a decir algo, sin problemas. Si los tacos hubieran valido la pena, neta, no nos quejamos de los 400 pesos que pagamos por ellos. Pues están bien ojetes. Saludos. Sí. La Fontana se llamaba, ¿no? No sí. Me acuerdo, algo así se llamaba. Bueno, fue en el DF y luego todavía sale el mesero. Y mi 10%, pues si fueron como 3,000 bolas, vato. Bueno, pero él no tiene la culpa, güey. Somos pues, empresarios, güey. Tenemos todo el pinche pedo, güey. De eso hacemos dinero, güey. Propinas y la verdad. Muy bien, señor Max. Pero un saludo para todos ellos como que. Oye, hablando de vergas, güey. Ok. El cogidón que nos dieron. Nos llegó la cuenta y yo digo, yo chinga, ¿y quién pidió riata? No, nadie. ¿Por qué, güey? Porque nos dieron un cogedón a todos. Pero bueno, Omar, este no podemos decir porque estamos en los momentos de reflexión. No hay que quejarnos de la vida. No hay que quejarnos de la vida, exactamente. Tengo aquí una llamada que le voy a contestar nada más. Mi Paco, estoy transmitiendo, mi Paco. Está saliendo al aire. Te regreso la llamada en un rato, ¿qué? Un abrazo, Paco. Ahí estamos, Paco. No te escucho, ¿qué dices? Que estoy transmitiendo, estoy en vivo, mi Paco. Ándale, ándale, está bueno. Ahí me hablas para ver si puedes ir mañana o el jueves. Oh, ya está mi Paco, ahí te caigo, chiquillo. Vale, Paco, cuídate, cabrón. Quédate, Paco. Hinche, Paco. Oye, pues ahí va Caperucita en pelotas. No, tranquilo. ¿O qué te está diciendo? Mire, señor magnate, vamos a iniciar esta noche, esta transmisión. Ey. Ya la iniciamos, güey, bueno, hace 15 minutos. Con el momento cultural del programa. Ah, los momentos de reflexión. Vamos a ir a los momentos de reflexión. Sí, señor. Esta noche, 11 de mayo del año 2021. Andas muy propio, güey. Tenemos el gusto de presentar el primer momento de reflexión a cargo de Tito. Tito el magnate. Muchas gracias por esos aplausos tan espontáneos. Como ahora no vino nadie acá, güey, así de la raza, güey, no nos aplauden, güey. Pero bueno, pero este es el primer momento de reflexión. No te preocupes por los que te odian. Preocúpate más por los que fingen quererte. Oh. Cortito, pero al corazón, cabrón. Sí, Un saludo para mi amigo Miguel. Miguel Ruiz, ahí de por la casa. Ah, chinga. Que siempre le digo lo mismo. Ah, sí. Que no ande preocupándose hace que el vato se cheque quiénes son los que lo quieren de verdad, no los que le hacen la barba. Tranquilo, güey. Para todos los pinches lambehuevos ahí que andan, sí, y, ay, como que porque eres fulano, perengano, que te valga madre, güey. No finjas ese pedo, güey. Todos somos personas normales. Todos somos personas unos normales. Con más billetes que otros, ¿verdad? Pero pues, pero bueno, el dinero no importa, güey. Digo, si hace falta, ¿verdad, güey? Que por cierto, qué bueno que me dices que no te afecta el dinero para no pagar. El dinero no compra la felicidad. Hablando. Pero estaría mejor llorar arriba de un Mercedes Benz, ¿no? Ah, güey. Saludos a mi compadre Lalo, que siempre trae dinero, compadre. Gracias, mi Lalo. Es el que nos está haciendo. Adiós, David. Bienvenido, Lalo, güey. Por flojo, David, ya te ganaron. Por flojo, pinche David, ese que nos ayuda aquí a bueno, no nos ayuda, sino nos hace el favor de traer comida y la chinga cotorreada. Ya no vino hoy porque anda muy cansado el señor. Digo, no, bien cansado de amar. Bueno, pues te suplimos ya, David, ya si puedes, ya no venir, ya no vengas, David. Ya ahora tenemos a mi compadre Lalo, que próximamente te voy a mandar una foto porque ya no queremos que vengas, güey. Pero aquí, aquí tenías tu triste y humilde rancho, David. Así es, David, pero no, cuando quieras venir, después de que Lalo que deje de venir, ¿verdad? Saludos a mi compadre David, sabe que se le quiere ahí, que tiene la quinta, el centenario. Así es. Es donde transmitimos todos los domingos, bueno, no todos, los domingos que hacemos en vivo con música, vamos al rancho de mi compadre David. Cada ahí, que hay chance. A la quinta. Pero, ¿qué te parece si nos vamos al segundo? Claro que sí. Y seguimos esta noche especial, presentando el segundo momento de reflexión a cargo de Tito el magnate. Gracias. Muchas gracias, de aquel lado. Este es el segundo momento de reflexión. Nada dura para siempre, pero todo dura lo suficiente si lo sabes cuidar.
Ahora son cortos pero directos, Omar. Así es, eso jalen el amor, en el dinero y en todo. Ya. En muchas cosas. ETC, sí, claro. ETC, ETC. ETC, ETC, ETC. Jala en ETC, en ETC. ¿Sabe qué significa ETC? Etcétera. No, extraño tu cola. De muy mal gusto, de veras. Y más en este momento que estamos. ¡Vámonos! Así nos despedimos. Muchísimas gracias a toda la gente. Al tercero y último momento de reflexión. Ajá. A cargo de esta gran eminencia, este gran empresario. Él es Tito. Tito el magnate. Muchas gracias. Oye, me inflas con Mario, Omar. Este es el tercero y último momento de reflexión. La sinceridad forma un verdadero varón. Y yo sinceramente quiero meterte todo este porrongón. Mira, yo no sé qué me ha pasado últimamente, Omar, pero la tengo más grande, güey. ¿En serio? No sé qué pinche pedo, pero como que se ha estado hinchando, güey. No sé si sean los calores, pinches huevos hasta acá, pero el pito bien grande, güey. A mí me pasa lo mismo, pero con la panza. Ese lo van a usar para TikTok. Saludos a toda la raza que hace los TikTok con las voces de nosotros. Se pasan de lanza, güey. Bien agradecidos, de verdad, porque gracias a ellos llegamos a más y más gente. Así todo es, pinche, pero... así es. Yo tengo mi momento. No, seas mamón, güey. Vámonos ya con representar el siguiente, no sé, ¿quién si quiere hacer tu momento? Un momento, sí. Bueno, vámonos a este momento de reflexión con Omar Espinosa. Ay, mi música, Garo. Del cielo cayó un cigarro, del cigarro cayó ceniza. Abre bien tus piernas, que ahí te va mi longaniza. Ese se me figuró como un piropo, Mar. Sí. Sí, como aquel piropo bonito que dice: del cielo cayó un pañuelo repleto de campamochas. ¿Cómo quieres que te quiera si te apesta la panocha? Ahí me acordé más o menos, güey. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, Omar, bien agradecido contigo, de verdad, por ese momento de reflexión que nadie lo entiende, nunca los entiende la gente, güey. Pero haces lo posible y te esfuerzas y eso es lo que vale la pena, así cabrón. Así es. Entonces, ¿qué te parece si vamos con el siguiente invitado? Claro que sí. Hey. Esta noche vamos a presentar a nuestro invitado especial. Sí, todavía no eres tú, güey, calmado, güey. Es que todos se alborotan, hecho mal, se empiezan a perfumar y la chingada. Tranquilo. Todavía no, Torín, cálmate, Torín. Tranquilo, Héctor. Vamos a presentar a este invitado que es muy simpático, la gente lo quiere, las muchachas lo quieren más. Ah, entonces si eres tú, Torín. Y presentamos esta noche bonita a Tito. Tito el ranchero. ¿Cómo chingados qué nombre? ¡Vámonos! ¿Qué estás haciendo, Mar? No, hombre, bien contento. ¿No están echándole? No. ¿O están loqueando? No. ¿A qué chingados vienes entonces? Yo vengo a divertirme y por una cheve, pero el magnate jamás me ofrece. Sí, es cierto. ¿Ahí hay cheve o quieres whisky? No, whisky no, compadre. ¿Por qué, güey? No, porque con el whisky empiezo a repartir las nalgas. No mames, pues sí. De una vez, hombre. No, tú se las vas a dar a Héctor. Yeah. A Lalo, güey. A Lalo, bueno, a Lalo. Yeah. Y a Héctor, chingue su madre. Yo la reparto, ¿qué dices? Yo la reparto. Ahí, si no sé, hablando de andar repartiendo, me atreví a ir a un table dance. De veras. Por primera vez, ya que después de que estaba todo cerrado, Omar, pues abrieron el pinche table dance. Oye, que me voy al pinche table. ¿Que cuánto es? Que 200 pesos el cover, mire. Chorreado los 200 pesos, chingue su madre. ¿Muchos billetes o qué? No, hombre, puro de 20.
pásale, bienvenido y la chingada, hoy ya pasé. Y pues luego, luego, pues empezó todas las pinches morras. Acá, joven. Porque soy joven, compadre, soy joven. No me lo pongas mucho, güey, porque luego nos van a chingar los derechos de autor, güey. Oye, y luego ya, total, pues luego, luego me senté así a toda madre. Y estaba una pinche morra acá bailándome, así, pero enfrentito. Que véngase pa' acá, mija, véngase pa' acá. Dice, pues apolíngale, que saco uno de 500, Omar. Ahí está, véngase, mija. Oye, pues yo sentado y la vieja así nada más arriba de mí. Y se movía. Ponme tantita la música, compadre. Así hacía. Y me le movía, y me le movía a la pinche acá. A la K-47. Me movía. Dije, ay, ya me habían recomendado contigo. Tú eres Lucifer, ¿verdad? Y me dijo, sí. Y ya sé por qué te dicen Lucifer, mija, porque eres una diablita aquí sentadita. Dijo, no, me dicen Lucifer porque soy Lucy en las noches y Fernando en el día. No, pues como que ya se quedó ahí, pues ya estaba así yo. Sentías que la habías traspasado. Sí, güey. Oye, yo sentía que algo me rozaba, pero no sabía que dije, este pinche cótex que trae está muy grande. A ver, la pinche mazacuatona, compadre. Muy carnoso. A ver si vas a ese table, está con madre. Sí, sí vamos. Sí, te tiene a toda madre. Digo, están todos muy raros ahí, ¿verdad? Pinches caras muy toscas que tienen, Omar. Sí. Sí. Pero pues la raza de ahí es chida. En los table toda la raza es chida. Porque todos los meseros y toda la onda, y está bien, andan sobre la propinita. Sí. Entonces todos se portan a toda madre. Y no falta raza que haga negocio ahí en el table. Claro. Sí. ¿Tú has hecho negocio en los tables? No, fíjate, bueno, sí, una vez fui. Ah. Y me paré, vio a mi chingón en medio de la pista, ¿no? Y grité, a ver, ¿quién quiere 5,000 pesos, una cadena de oro y un reloj? Ah, ya ves, güey, si vas entonces. Y se paró una table y me dice, yo, papi, ¿qué tengo que hacer? Pues cómprame un boleto para la rifa. Ahí se ríe la gente. Para la raza que nos está viendo, póngale ahí, ja, 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 estuvo con madre lo de Omar. Sí. Oye, Omar, pues bueno, yo creo que ya es momento después de darle tu primer trago a la cerveza, de recibir a un gran amigo, compadre, que he tenido el gusto de conocerlo en otras ocasiones. Luego he conocido arriba de los escenarios, compadre, reventándola donde se paraba. Mira, no es por ser chismoso, compadre, pero ahorita se lo voy a preguntar. Pero a mí me consta, me tocó verlo en un escenario que le abrió ahí a Guerra de Chistes, compadre. Sí. Les puso una pinche revolcada, compadre. Es que no. No, pinche, el invitado que tenemos ahorita, compadre. Ese donde se para, compadre, la gente va de cuenta que retumba el... La pinche risa, compadre. Es puro TNT, mi compadre, en el escenario. Exactamente. Es dinamita pura. No, no, y en la radio más. No. Pero ahorita vamos a estar platicando con él, no sin antes decirle a toda la raza ahí que pueden disfrutar de Salsas del Primo. Las Salsas del Primo las pueden disfrutar, compadre, porque tenemos una gran variedad de surtido. Tenemos la salsa roja, tenemos la salsa verde, tenemos la guacamolada, compadre. Hijo de su pinche madre. Tenemos sazonadores La Tejana, compadre. Ahí está, compadre. Sazonadores La Tejana. Ahí está. Ese lo puede usar para el pollo y la puede usar para la fajita. Compadre, lo que usted quiera ponerle ahí. Tenemos la pimienta limón para el pollo, el mezquite. La verdad, tenemos también un ablandador que si usted compra carne, que es que esta carne siempre está dura. Lo voy a poner un ablandador de sazonadores del Primo, compadre. Mira, ahí nada más se lo pone a toda madre, güey, y la carne va a estar suavecita. Y eso no es todo, porque pueden ustedes encontrar sus productos en gran promoción, compadre. Del primero al 15 de mayo en el Super Gutiérrez. Muy bien. Ahí está toda la variedad de Salsas del Primo. Lo que usted vaya a comprar ahí, cómpelo de Salsas del Primo, porque se la va a pasar sensacional ahí con su casa, con su carnita asada. Y no lo olviden seguirlo en sus redes sociales como Salsas del Primo, porque Salsas del Primo son verdaderamente caseras. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Ahí quedó. Oye, quiero felicitar a una gran amiga, compadre, que es novia de un gran compañero mío también, compadre, que nos ha hecho también, nos ha brindado la oportunidad de estar aquí en el programa, compadre. Ella ha venido aquí también a ayudarnos, a echarnos la mano, porque aquí todos los que vienen, compadre, vienen a ayudar, vienen a aportar. Y quiero felicitar a Nani. A Nani la quiero felicitar, que cumpla muchos años más, Nani, sabe que se le quiere, se le aprecia, y le mando un fuerte abrazo de parte de
un servidor Tito Ranchero. Y Omar Espinosa, que por cierto... Nani, no puede faltar tu quién te quiere, Nani. Felicidades, Nani, feliz cumpleaños. La vez pasada la asusté a Nani y me hace, ¡la concha de tu madre! Pero bueno, también gracias de aquí a mi compadre Luis que está... dijo, yo tengo que ir a jalar, compadre. Ahorita te festejamos más tarde, te festejamos mañana porque... El jale es el jale. Así para es. Poder festejar hay que jalar. Así es. Así que gracias. Primero lo que deja y luego lo que apendeja. Gracias, Nani. Te mando un fuerte abrazo. Sabes que te queremos mucho. Oye, pues ya, compadre. Pues por favor. Ya hablamos bonito de él. Ya nada más falta recibirlo, compadre. Le pusimos su alfombra roja porque se la merece, mi compadre. Ni en los premios que ha ido el señor, compadre. Ni en ningún lado lo han atendido así. Ni en Telerritmo lo atienden así a mi compadre, hombre. Y en Telerritmo lo atienden, compadre. Así que ya es momento de recibir, compadre. No sé si decir su nombre o nomás como Torín, compadre. No, pues el Torín Show. Bueno, pues el Torín, compadre. Aunque la gente puede también conocerlo por otro lado porque tienen un chingo de facetas, güey. No, hombre, el vato se pasa de lanza. Ahora sí que este le arrastra la pinche porronga, güey. Aquí está mi compadre Héctor Castillo como el Torín. ¡Sí! ¡Anda, compadre! ¡Qué a toda madre! Me vine bien a dos, compadre. Dije yo, sombrerito, la chingada, pero veo que a todos los demás les valió madre. A todos, compadre. El único pendejo fui yo, güey. Tú también te lo quitaste, güey. Compadre. Y yo lo tengo que traer. No, lo recogiste abajo de un torto en ese, güey. Está en madre, no mames, güey. Pinche sombrero, güey. Y yo todavía en la casa, güey, con mi vieja. ¿Cuál me llevo? Pues este te queda mejor, ¿eh? No, hombre, ¿sabes que la mamada que trae este? Me va a traer el jodido, güey. Tú que lo mandaste planchar y sí, todo. Wey, con madre, güey. No, y me volé, güey. Lavé el carro, güey. Peor tantito. Pinche terracería, está de la chingada. Pero está con madre. Ya te va a mandar para inventar, compadre. Pero sí estamos al aire. Sí hay señal para acá, de verdad. No mamen, güey. A veces batallamos, pero ahorita sí hay. Llegué a pensar, Omar. Llegué a pensar, Tito. Que era broma, güey. Al chile, güey. Al chile. Mira, sí o no. Ahí está el muchacho que anda conmigo, güey, Chay. Le dije, güey. No será una broma de estos putos, güey, porque ya es un chingo de camino, güey. Brecha tras brecha tras brecha. Y yo traigo una Caribe modelo 86, güey, imagínate, güey. Le suenan hasta las calcomanías a la chingadera. Eso sí, lo que no le suena es el pinche claxon. Eso sí, nunca le ha podido sonar el pinche claxon. Pero las calcas suenan con madre. Pero le rumbo con madre. ¡Frum! Es su pinche madre. Esa pinche Caribe me la pedían hace un chingo. Yo la tengo hace mucho tiempo, ¿eh? Sí. Tengo mucho tiempo con ella. Me la pedían. Yo era padrino de 15 años. ¿Te acuerdas cuando iba? No era limusina ni madre. No. Era que la limusina. Que ese pedo de la limusina, puras mamadas, hombre. El pinche carro con madre, la Caribe, me la pedían un chingo, ¿eh? Esa me la. Para los 15 años. Pero como le suena todo, parecía batucada, me la pedían para ese pedo, güey. Yo dije, pues qué pedo, me la piden mucho, compadre. Compadre, ¿cómo están? Bienvenido, compadre. Siéntese, compadre. Siéntese en su programa. Siéntase cómodo, compadre. Le ofrecemos tequila, whisky, cerveza, puta, nada, no, agua, no, coca, cabrón. Cerveza, compadre. Salsa. Mejor cumbia. No, no, la salsa como que no te la manejo muy bien. No se te da muy bien, compadre. No, compadre. Sí, hombre. Pues no sé si quieras que prendamos lumbre, compadre. Una cervecita. ¿Dónde? Prendemos lumbre porque está fresco. Para que se vayan los pinches zancudos, güey. Sí, porque estaba la chingada ahorita allá afuera, güey. Mira, compadre. Tenemos ahí por los zancudos, compadre. Ah, con madre. Ahí está, compadre. Ahí está. Pero échaselos a los zancudos. No mames, es para los zancudos. O sea, es para que no... Ah, para que no se acerquen. No te estén chingando. Repelente. Repelente, compadre. Exactamente. Andale. Es el flea out. Ah, está con madre ese, güey. ¿Cómo no? En la casa lo tenemos ahí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, el fly out. No, ¿cómo se llama usted? Yo, Tito Ranchero. Lo tenemos en la casa ese. Ah, Tito Ranchero, sí. Pero, no creas que soy bien culo para estas maras. O sea, yo tengo un bote grande y lo voy rellenando. Y para toda la raza somos como 40 aquí adentro, no mames, güey. Cada quien trae su bote, compadre. Ah, ok. Yo también traigo el mío. Ya. Ahí está, míralo, compadre. Pues saludcita, viejo. Salud, compadre. No sé si. Pero tú no tomas o sí, güey. No, bien. No, ¿verdad? Sí, como chingado, no, güey. Nah. Sí, no, sí. Tranquilo, sí. No, muy despacio, muy despacio. Sí, toma muy despacio, mi compadre, güey. Sí, está fresco. No, sí, toma, compadre, tranquilo, muy poquito, para que no vayan a salir con su mamá, porque hay otro programa me pusieron pedo, ¿eh? No, aquí no se trata de eso, pedo, compadre. No, yo. Aquí se trata nada más de convivir, de cotorrearla, compadre, de echarle bueno, un buen desmarito para la raza. Quiero venir con ustedes, güey. No, da mucho gusto tenerte, la verdad. Me caen con madre, ya hablan. Estás hablando muy serio, güey. No, es en serio. Es que me caen con madre, güey. Ya puedo hablar en serio, ya. Sí, no, compadre. Me caen con madre, güey. Me caen con madre. Antes me caían gordo, pero ya cuando los empecé a ver, dije, no, estos güey están con madre, güey. Se me hace que están chidos, ¿verdad?
Ah, chinga, ese DJ yo lo traía. ¡Ay, a ver, hijo de tu pinche madre! No mames, ¿qué está haciendo aquí este güey? Güey. Garo jalaba contigo también, güey. Sí, jalate conmigo, ¿no? Ah, no, se parece, güey. No, discúlpame. Ah, es su hermano, güey. No creo que se parezca a otro igual a este hijo de su pinche madre. No, no hay dos. No, aquí fue pérdida total. Este pedo sí se mamaron. No. No, al chile sí se mamaron con este vato. Fue pérdida total. Como quiera, vamos a pedir por ti, güey. Oye, con sombrero no me ponía desde que estaban aficionados, güey. No me ponía sombrero, te lo juro, güey. Traigo hasta las pinches botas, pero cuando vi que te miran en mierda todas allá afuera y que no, a lo mejor no me las pongo, me traigo los pinches zapatitos, güey. Pero no me ponía sombrero desde... Me hiciste que me pusiera sombrero tú también. Qué compadre, chingón, compadre. ¿De aficionados? Estaba con madre tu conducción de aficionados, la verdad. Pues estaba, güey, pues ya me mandaron... No, pues terminó, terminamos y luego ya volvieron a retomar eso y ya no fui requerido. Mira, yo estoy en la televisión y hasta donde tengo entendido, tu participación de aficionados era los sábados. Los sábados. Y Mario Besares era los domingos. Los domingos. Tu lugar de aficionados tenía más rating que el de Mario Besares. Bueno, lo yo, o sea, tú no lo vas a decir, pues lo digo yo que sé cómo estás, Mario. Saludos. No, pues ahí estuvimos echándole ganas. Tuve la fortuna de conducir el programa que, bueno, pues ahorita como que ya es de otra forma, tiene otro formato el programa, pero me tocó todavía el que dejó Juan Ramón, el programa que donde iba pues la gente a por un kilito de huevo y pues su pollo y sus tamales y la chingada. Entonces era bien padre ver a la gente al pueblo ahí, la chingada, y atenderlos y oírlos cantar. Ahorita pues ya es diferente, ¿verdad? Pero me tocó ese, el programa que dejara Juan Ramón. ¿De dónde eres tú, compadre? Yo soy de Ancas de la Madre, güey. Ya ves, güey, ¿por aquí cerquito o qué? No, de Monterrey, aquí está Ancas de la chingada. Está... Yo soy ahí vecino tuyo, güey, nomás que aquí, como estamos aquí, tienes que decir Ancas de la Madre, güey. Pues sí, güey, soy de fuera, güey. No, es que te mamaste, Tito. Le dije, güey, ahorita que llegue, lo primero que le voy a decir, te mamaron, se mamaron, de veras. Oye, chingo de camino, ya mero llegas. Yo también de pendejo, si me dijeron que me traían, ¿verdad? Sí, te dijimos. También de pendejo, güey, pero yo por presumir la pinche Caribe, dije, me voy en ella, chingue su madre, güey. No mames, güey, la pinche Caribe, si de por sí la pinche llanta, güey, la traigo así, güey, la adelante. Bien aguada la pinche llanta, me recuerda un chingo una tía mía que estaba bien aguada. Llegaba mi tío, le da una nalgada, regresaba hasta la semana y todavía está la nalga así, era. Pues ahí venía yo ahorita, güey, así fue su pinche madre. Y como se mueve toda la pinche llanta, y yo traía la aplicación aquí por el, siguiendo el Google Maps, la ubicación, y la vieja pues la traía yo como pendeja la vieja, porque decía, y izquierda a la derecha, dele a la izquierda, dale a la derecha, déjale. No, no, pues entonces, pues la mandó la chingada. Les voy a dar una pinche paseada en mi Caribe para que vean, puto. Llegué aquí como Alicia Villarreal, güey, así me imagino. Mames, güey, todavía me ponían música y luego llego con la música de comer. Y los vatos de aquí del staff, güey, traes un chingo de ambiente. No mames, güey, me acabo de dejar de la pinche Caribe. Los pinches pedreras con madre, güey. O sea, no, güey, pero bueno, ya estás aquí, compadre. Ya. Aquí estoy, güey. Con esfuerzos y lo que tú quieras, compadre. Bendito sea Dios que ya llegué. No, pues muchas gracias, compadre, la verdad, por haber aceptado la invitación. Gracias. Se te había hecho hace unos días, pero estabas ocupado, compadre. Sí. La verdad. Sí. ¿Qué, güey? ¿Por qué te ríes, güey? No, es que nada más de verte vas a contestar una mamada. No, güey. Ya quiero hablar serio. ¿Sabes qué me gusta? Que me hagan una entrevista seria, güey. No, pues aquí no va a haber, güey. Llego y como que no, me ven la pinche cara y dicen, nada, mejor nada, dale, por otro lado. Sí. No, bien. No, gracias, compadre. Ya tenía tiempo de verlos. Y sabía, o sea, me habían invitado, pero no había podido estar, pero sí quería estar aquí. De haber sabido dónde era, no vengo, güey, a la chile. Que no, es que está retirado, Tito. Sí. Sí. No, bueno, la otra, nos quedamos de ver ahí en un punto medio, compadre, y lo traigo para acá, compadre. Para que me saques ahorita, no mames, ando todo culiado. Y llegaste de día, ahorita que salga noche más culiado. ¿Sí te luces la mamada eso o no? Nomás una. Pero es la de interior. ¿Cuántos años tienes con la Caribe, güey? ¿Qué? Permíteme, todavía estoy disfrutando ese chiste. Tengo un chingo de años. La Caribe la quiero, pues, como si fuera mi hija, güey. No, la Caribe tengo muchos años con ella. Le ha pasado mucho a la Caribe. Me pasaron algunas cosas y recuerdo tan bonito cuando la compré, güey, la empecé a lavar. Dije, hijo de su pinche madre, ¿qué le falta? Armorola las llantas, coca, mejor no había lana. Y el pinche mosquero detrás de ti con madre, la chingada. No, yo iba hecho madre, yo con madre, güey, pinche, yo iba, pero mamón, güey, con madre, sí. Bueno, no iba de mamón, estaba chingado el asiento.
Iba como a 140, compadre, 150 de temperatura. Está chingada la bomba del agua también. Eso sí, traía frenos a veces. Ah, sí, compadre. A veces frena, a veces no frena la chingadera. Oye, voy llegando con madre, con la pinche Caribe. Un crucero me tocó en rojo, güey. Pues no viene el huerco cabrón chacualeando la franela y en el mero cico no traía vidrio. Y yo, chingas a tu madre, güey. No traigo vidrio, pendejo, se lo limpio. No traigo vidrio, no, en los hicos, se lo sangré todo. Chinga a tu madre. Ay, ay, ay. ¿Y qué pasó, compadre? ¿Se lo limpió o así quedó? Estás viendo, güey. Lo traigo bien rojo de madre todavía. Torín, la verdad, yo te quiero hacer una pregunta muy, muy sincera, compadre. No, déjate de mamá, ya no me andes haciendo reír, güey. No, yo sé que me sudor. Ah, pero ¿qué vas a hacer? Salud, güey, no mames. Fuiste. ¿En qué quedó, güey? Te nominaron al conductor cómico. Hace, ¿qué serán? ¿10 años? ¿Hace cuánto? Como unos 8 años, sí. ¿Te nominaron? ¿Ganaste o perdiste? ¿O en qué quedó ese pedo, güey? No, perdí, güey. Perdí porque no pude llegar, güey. No llegué a tiempo y nada, nada, nada. Se lo dieron a otro. No. Yo creo que sí me nominaron. Pero, ¿quién ganó? Ya no creo quién ganó, güey. Creo que ganó Polo Polo, güey. No sé. Ah, no. Que estaba Carlos. No, Albertano. ¿Albertano? Albertano. Sí, ganó. O sea, entonces, ganó. ¿Y para qué te ponían, güey? Pues nomás para darle guerra. ¡Ah, sí, compadre! Sí, y como por los físicos, güey. Ya ves que la gente de repente se inclina mucho por lo del físico. Entonces quisieron vender imagen conmigo. Ah, porque estabas en medio, compadre, ahí. Dominado. No me veía, güey, la verdad. A toda madre. En mi casa me decían, oye, te ves con madre, ya ganaste. Ya ganaste, sí, a huevo. No, me veía muy bien. Me llevó la chingada, pues como quiera me veía bien. Torín, ¿cuántos años tienes de locutor, güey? De locutor tengo 21 años. ¿Lo mismo que mi carnal, más o menos? Son de la camada, ¿no? Sí. No, él tiene más, yo creo, porque cuando yo llego a Multimedios La Caliente ya estaba Gilberto ahí, que le mando un saludo a mi compadre La Parquita. No lo veo, pero lo aprecio mucho. Poco lo veo. Yo y, tampoco y, lo y veo. Ya estaba. ¿Tú tampoco lo ves? No, güey, no. ¿Le sigues debiendo todavía? Pues todavía, güey. ¿Desde ese entonces? Oye, pero ¿para qué hasta acá no tenías un travesura cerquita para haber hecho esta chingadera aquí? Ahorita venía pensando, le dije a este güey, pues se está viendo travesuras allá. ¿Para qué chingas me hace esta travesura? Venías acá. Con 9 sucursales y yo hasta el pinche rancho, sí, compadre. Wey, no, dale, ¿para qué? No, pero se siente el ambiente en Capi. Mira, no, está con madre, güey. Todo culeado, pero como quiera, está con madre. Ya estando aquí te relajas, compadre. Sí, te relajas y la chinga. Oye, compadre, no, 21 años, sí, más o menos. ¿21 años? Sí, yo creo que aquí tiene unos 22, 23 años tiene La Parca. ¿Y siempre has estado en La Caliente? Estuve en la Regiomontana. Cuando inicié estuve en la Regiomontana. De ahí de la Regiomontana me llamaron, duré 8 meses y me llaman a La Caliente. Me habla mi compadre Casán Contreras, que le mando un saludo. Hola, me hablan Casán. A La Caliente. Y de ahí para acá es historia. Y acabamos de cumplir 20 años en La Caliente. ¿Y dónde nace el Pancholo? En Gine, ahí en Constitución. O sea, está en su momento serio, güey. Tú te estás riendo, güey. Yo pienso que es una falta de respeto. Es una falta de respeto, güey. Una falta de respeto. Y no más que trae sombrero nuevo, compadre, recién planchado. Sí, compadre. Bueno, retomando. Decías, el Pancholo. ¿Qué onda con el Pancholo? El Pancholo nace ya después de 6 años de haber entrado ya a La Caliente. Entra el personaje del Pancholo, que tuvimos la oportunidad de hacerlo porque había que hacer un personaje para la onda vallenata, porque había un programa muy chingón de la música vallenata que había dejado a Don Pete, que le mando un saludo también a Pete Martínez, y luego lo dejó el Cepi, fue el Cepi el que entró, y luego yo... ¿Así no le manda saludos? Después del Cepi, también le mando saludos a mi compadre, ¿cómo no? A Luis Covarrubias. Después llegó el Cepi, y después del Cepi, ya cuando se fue el Cepi, entré yo como Pancholo para cubrir ese... el programa vallenato que tenía La Caliente. Pero a diferencia de ellos, tu humor es para niños y grandes. O sea, no hay ningún problema que te escuche un niño, no pasa nada. Ah, no, de hecho, hasta en la comedia, la verdad. O sea, no, tampoco me espanto de que, ay, todo lo que están diciendo. No, güey, me gusta también la comedia de todo, el humor negro y la chingada y llegar a donde quiera, hasta, dale hasta arriba, no hay pedo. Pero no la hago yo, esa comedia. Sí. Pero no quiere decir que no me guste. Tiene que hacerla alguien. Y a mí me gusta verlo. O sea, sí me divierte. Y divierten a mucha gente, güey, ¿no? O sea, pero la línea mía es media jotilla, media tranquila, media light. Más light. De hecho, no es mentira ahorita lo que dije cuando estábamos presentando, compadre. Me tocó verte en, si mal no recuerdo, la Fe Music Hall.
que te... En el volcán. En el volcán, exactamente. Fue en el volcán que me tocó verte ahí con Guerra de Chistes. Y le hablé a mi carnal, güey. Le dije, güey, pinche Torín, güey, se dijo, pasa de lanza. ¿Sí te dijo? Sí, me platicó mi compadre Gilberto. Me dijo, le digo, ah, qué chulada, güey, sí. No, pues qué bueno que te gustó, compadre. No, compadre, cómo no, güey. Ese día me tocó ir a verte. Digo, yo la verdad iba por Guerra de Chistes, estoy muy sincero, güey. Sí. Iba por Guerra de Chistes, pero tú, me tocó verte a ti, llegué temprano. Y que a la vida, Guerra de Chistes ya no va a salir. Fíjate que fíjate que tuve un detalle bien chingón, güey. La humildad que tienen esos cabrones. Les mando un saludo a los de la Guerra de Chistes, al Borrego, a Casasola y a Radamés. Porque cuando termino, me habla el Borrego, me dice, oye, qué pinche pedo, güey. Digo, ¿de qué? Dijo, los buenos somos nosotros, puto. Te tragaste a todo el pinche público. Le dije, ah, chingada. Sí, güey, no mames. Y dije, no, pues gracias, güey, la chinga. No, no mames, cabrón. De haber sabido, no te traemos. Sí, sí, en dije, verdad. No. Pero de ahí me dice inmediatamente, me dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas al programa a Televisa México, a Guerra de Chistes. A Telehit. Y fui, tuve la oportuna de ir ahí con ellos y participé en el programa con ellos. Hicimos dos programas. Pero sí, una humildad muy chingona de parte sí, de ellos. Sí, no, y siempre le dan su lugar a los invitados. Sí. Entonces, también le mando un saludo al Borrego, a Casasola y a Radamés y a la Wanderers también, que la verdad, cada que íbamos, compadre, nos trataban poca madre. Y te dan la oportunidad de que lúcete y madréame, dame lo que tú quieras, güey. Sí, han sido unos pinches patiños muy chingones muy para chingones. La altura que ellos tienen, compadre, la verdad, güey. Sí, el patiñarte a uno que va empezando, en mi caso, güey, haz esto, güey. A mí mándame el chorizo, no hay pedo. Ah, la madre, pues qué chingón, ¿no? Tener unos patiños de esa índole, sí, de esa magnitud. Saludos para toda la raza ahí de Telehit, que también se portan bien chingón. Sí, sí, verdad, chingón, es un saludo chido para ellos. Y aparte que el programa lo hacen, no lo hacen en un rancho, no andan con mamadas. O sea, ellos lo hacen dentro de la ciudad y llega rápido, güey. Oye, ¿por qué Torín, viejo? Torín de Héctor. Héctorín. Ah, hasta ahorita, güey. Fácil, no se la compliquen. Tú sí sabías, ¿verdad? Claro. Compadre, chingada madre. Te pregunté, hijo de tu pinche, me dijiste, sí. No sé. No, para dejarte como pendejo. No. Una pinche falta de respeto para el titular. Falta de respeto para el titular. Yo lo castigaba 2 días, güey, no mames. No, güey, se ocupa, güey. No puede dejar de venir. Sí, güey, no mames. Se te cae el changarro, digo. La chingada, no, que se desmadra el pinche techo, compadre, todo el pedo, güey. No, pues yo me imaginé que Torín echó por Héctor. Yo te voy a decir algo. A ver. No, yo no sabía que se llamaba Héctor. Entonces, pendejo. Pues hasta ahorita que dijo que se llama Héctor. Ah, pues por ahí Torín. Sí. Pero, no, yo sabía, güey. Soy Héctor, el Torín Castillo, y bueno, pues aquí estoy con mucho gusto. ¿Me puedo quitar el sombrero de la chingada? Ya. No, tómame una foto, güey, antes de quitármelo. Alguien que me tome una foto ahorita. Ahí, me mandan. No, mira, mejor así. Así todos. No, sí, a los tres con sombrero. Porque lo vengo cargando de ahí, los tres se lo quitan a la chingada, o está cabrón, güey. Desde que la raza ahí. ¿Salimos completos? Es que la vez pasada no me salió la espalda. ¡No! Ando bien mamón, güey, me voy. chinga, está llorando, está riendo. Este güey lloró como en velorio. Es que hay gente que se ríe así, ¿verdad, güey? Y hay gente que se entrinca, güey. A veces estás en un show y una señora le pasa. Su pinche madre, me asusté, güey. ¿Qué pedo? No, alcohol y la chingada, tráigale, no, hasta que soltó la pinche carcajada con madre. Y una vez fui a un velorio, güey, estaba una señora también. Ahí se entrincó y todo, la chingada. No, llegué y le puse. No, pues no estaba dormida, güey. Había desvelado toda la noche. ¡Ah, cabrón! ¡Qué chingadera! Que estaba llorando, compadre. No, dije, te entrincó, no, estaba dormida, estaba roncando con madre. Compadre, ¿para cuándo? Sí, te lo sé que. Ah, sí, compadre. Te ves mejor con sombrero, güey. Pero si me lo pongo aquí, me veo mejor, mira. Mira, compa, ya hay que cortárselo, compadre. Ya hay que cortarlo. Ya. De hecho, ahorita iba a ir a eso, pero me dijeron que iba a ir al rancho. Que está un poquito retirado. Oye, compadre, pues bueno. ¿Dónde lo puedo poner, güey? Ah, su pinche madre. Oye, sí, nada madre. No se van a confundir, no mames, el mío. El mío es X. Ah, sí, compadre, ahí está. Mío es más X. Le invirtieron un chingo a la escenografía, le invirtieron de madre ustedes, güey, no mames, güey. Compadre, lo que pasa es que hemos estado invirtiendo poco a poco, güey. Sí, vamos, se han dejado caer. Poco a poco. ¿Y usas lentes para leer, compadre?
Fíjate que sí, compadre. Normalmente estos lentes los uso porque con los otros no me podía rascar los pinches ojos. Hey, es que hay gente que siempre los uso, digo, lo puedes ver ahí en las fotos de la chingada. Lo que pasa es que hay gente que de repente se me acerca y dice, oye, pinches cristales carísimos. No mames, no traen vidrio las chingaderas, mira. ¿Y luego para qué chingados te los pones? Nomás de mamón, güey. ¿Tú ocupas el sombrero? Ahora, que te valga madre, güey. No, sí, definitivamente. ¿Verdad? Y a veces voy manejando todavía me pendejo porque le hago así, ¿no? No, es la imagen de... un servidor. Güey, yo pensé que Brincos era mamón, pero este la arrastra la pinche porronga, güey. No, al chile, güey. Un saludo al Brincos, pinche Brincos, mamón. Que por cierto anda ahorita triunfando en los USA. Ah, sí, güey. Saludos ahí a mi compadre que anda triunfando. Saludos. Saludos ahí. Les va muy bien. Que abran camino. Ahí vamos. Sí. Que se vayan todos para que no dejen chamba aquí sí, en nosotros. Sí, se la chingada para jalar yo aquí en las pinches posadas en diciembre. Sí, güey. Eso es lo chido, güey. Que cuando se van así los grandes, compadre, nos empiezan a hablar a nosotros porque no hay más. O sea, nomás tiene que, güey, un evento. No, güey, es que voy a una gira, bueno, ¿a quién más? Pues ahí está Tito, ahí está sí, Torín. Sí, pues ya lo que caiga, güey, chinga. Y sí. Ya de jodido, si no pueden ir, pues ya tráete a Omar, a ver quién chingado. A Manolín, compadre. Sí, no, pero no dejen de contratarnos, la verdad, se necesita un chingo ahora con lo de la pandemia. Les vengo a pedirles, de favor. Ay, güey. Oye, sí, compadre. Tuviste a Javier el del Panamá aquí también, ¿verdad? Ese lo vi. Sí, ese me saludos. Por, sí, que por cierto. Pinches mamones, güey, que dijeron que me dedicara mejor a la comedia. Que digo, mejor al grupo. Y yo viéndolo así en mi casa, le puse a mi familia. Mira, van a hablar de mí. Le chingue. No, Tori, mejor dedícate. Ah, su pinche madre. Ahí le apagué. Quítale el pedo ese. No se vuelve a ver ese pinche programa en mi casa. Pero se expresó Javi, excelente de ti, güey. ¿Estuviste con él en el grupo? Sí, claro, estuve 3 años, 2 años y medio, algo así. ¿Con Tropical Panamá? Tropical Panamá. ¿Con Pegaso? Con Pegaso del Pollo, con Corcel Negro. ¿Con el Corcel? Con, había más seguro, Grupo Condado, inicié por allá en los 80s con el Grupo Condado de ahí de San Nicolás de los Garza, que le mando un saludo también a todos mis compañeros de las agrupaciones en las que anduve. Ahí, fíjate cómo se conectó todo esto, ahí yo tocaba las percusiones y era animador de los grupos. Y... con Panamá tuve la oportunidad de que estos güeyes, como yo era el que les contaba los pinches chistes en la carretera, en el camión, ajá. Tuve la oportunidad de que yo contaba chistes en el escenario, cabrón. O sea, una canción y durante el baile dos chistes me aventaba, pero jalaban. Y la raza me los aceptaba, a lo mejor no estaban buenos, pero pues es del grupo, güey, ríanse, no mames. Entonces... tuve la fortuna esa y hicimos una amistad muy chingona. Por eso Javier se expresó bien de mí. Yo también me expreso bien de él, es un chingón Javier. Una excelente persona, muy sano, cabrón. ¿Sí? Muy sano. Ustedes le ven la cara toda afectada, pero como que ya está muy sano el vato. No, el vato muy sano. Le mando un abrazo a mi Javi. El que se expresa también muy bien de ti es José Luis Agar. No, mi compadre, de la infancia. El, bueno, no tan. ¿Pero tan, por qué de la infancia? ¿Dónde lo conociste? En el Grupo Condado. Yo trabajaba en el Grupo Condado y ahí estaba Pelón, que le decimos nosotros Pelón, sí. A José Luis. Estaba él estaba un poquito más chavito que yo, pero él tocaba el güiro, yo tocaba las tumbas. Y luego él entró al güiro después. Y ahí hicimos una amistad, hicimos tantas chingaderas. Que iban a armar las broncas al río. Sí, las pinches broncas, güey, no, pinche, puras mamadas, güey. Nos metíamos a jugar fútbol, güey, en equipos que no eran de nosotros y la chingada. Llevábamos serenatas, güey, y nomás para agarrar el pedo no cantábamos ni madre. Y luego ya una vez un pelado dice, güey. Y como ahí era casa de músicos, en la casa de sus tíos, todos sí, cantaban. Papás hermanos, y la chingada, todos hermanos, otros católicos y la chingada, pero estaban todos ahí. Entonces llegaba la gente ahí, güey, a pedir que si una serenata, güey, en estas fechas, güey, una serenata, la chingada. A veces para la novia, la chingada, sí. Pero esa vez no había nadie, estábamos nomás Pelón y yo, Zagar y yo. Estábamos sentados ahí en la banqueta, güey, con un pinche Tecate teníamos, güey, nomás no había para más, güey, uno y uno, chingue su madre. Y luego llegaron. Un pelado, compadre, oye, güey, tu tío, güey, que canta, Facundo, que le mando un saludo a Facundo. Ah, no está, compadre, ¿cuál es el pedo? Hombre, una serenata, güey, pero todos ustedes aquí, no, sí, lo que te ofrezca, ustedes no se levantan. No, ¿cómo andas, Torín? Me dice Pelón, yo no canto ni madre, güey, le decía, pues, bueno, necesito ese caso nomás una cervecita más y la chingada, tú, ahorita nomás una nochecita, güey, que este pedo, pero pues ya está seco el pedo, tráete algo, ¿no? Sí, güey, ¿qué les traigo, la chingada? Nos puso bien pedo, güey, nos fue haciendo tiempo para que llegaran los que sí cantaban, güey, porque había que ir a la serenata, güey, hasta que llegaron a salvarnos, güey. Llegó Juan Manuel Paparazzi. Ajá, cantó muy bonito.
Y él fue el que fue cantando, nosotros éramos el ballet, güey, pero ya bien pedos y la chingada. Entonces, de esas hubo muchas chingaderas, que muchas anécdotas con Pelón. Con entonces Chagar. No cantas, nada más tocas para las puras nada más percusiones. Toco percusiones, sí. Oye, ah, sí. Torín, ¿y qué sí, que hay de cierto? Que fueron un incendio y estaba dando las instrucciones tú al cuerpo médico. Vamos de mamones, güey, sí, incendio. ¿Te acuerdas de aquí les platicó esa? Pinche Pelón mamón, güey. Oye, no, llegamos en un mes y llegamos, metemos a verlo, se está quemando aquí, la chingada, y lo, ¿qué pasó? No, no, y yo, chingada madre, güey, y luego un bombero, ¿qué pasó? ¿Qué? No, es que este vato es, no, pures cabrón, vas a recuperar todo, pásale para acá, pásale para acá. Pues no, ahí estamos hablando que éramos los dueños ni nada, pero el vato pensó que éramos los dueños. Aquí nos puso un lugar. ¿Dónde quiere que? Dele esta zona mejor, aquí está con madre, que apágueme todo, porque aquí tengo puras mamadas, güey. Lo vamos a la chingada, güey. ¿Qué estamos haciendo aquí? No seas mamada. No, no, sí, también con ellos tuve anécdotas muy chingonas. Con... Oye, no, pues qué chingón, compadre. Y aparte por la forma de ser tuya, compadre, que todo es espontáneo, todo es nato. Yo te he visto ahí en videos que sales como estamos ahorita cotorreando y sales con cada pinche mamada. Que eso ya es espontáneo, o sea, no lo puedes evitar, güey. Por más, ¿alguna vez hay algo serio de Torín? Sí, compadre. ¿Pero en qué momento, güey? Yo todo lo que he visto contigo, todo es risa, güey, todo es cotorreo, güey. Detrás de Torín, es que si platico voy a caer, les voy a dar para abajo, güey. No, 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 platica. Bueno, ok. Dos, tres cositas nada más. Ok, compadre. así leve. Ándale, culo, ándale, culo. No, no, a lo que voy, güey, que o sea, también que conozcan el lado humano sí, de Torín. Sí, el lado humano de Torín. Bueno, viene. Torín, de los grupos, de la radio para acá, pero... aparte de todo eso, en mi vida soy muy apegado a mi familia, muy apegado a la familia, en la casa, a mis papás, en paz descansen, y a mis papás. Yo formé parte de un grupo parroquial. Okay. O sea, yo estuve en una parroquia y tuve la oportunidad de dirigir casi 250 jóvenes por aproximadamente 17, 20 años, o sea, en una parroquia. Yo organizo, por eso ven al Matachín, yo organizo sí. Las peregrinaciones de la parroquia, organizaban las organizaciones, todavía participo, pero antes era el coordinador general de todas las actividades religiosas, en cuanto a escenificaciones de Via Crucis, me tocó representar a Jesucristo en 1993, 97, entonces representé el papel de Jesucristo, que es el mejor papel que yo he disfrutado, y en la parroquia. ¿Qué parroquia? Muy conocida la parroquia, porque aparte teníamos otra actividad. Aparte de todo eso, como voluntario siempre, que quede claro, esa parroquia tiene un comedor de pobres, que es la parroquia Santa María Goretti del Padre Infante. Claro. Entonces, toda la vida, toda mi vida, vivía al lado de ellos, del Padre Infante, que paz descanse, desde muy niño. Crecí y me fui apegando más al comedor de los pobres. Y a mí me tocaba ir a repartir la comida a los pobres. Mucha gente no sabe todo lo que hacía el padre, pero decía cosas maravillosas. Él en la mañana, 7 de la mañana, ya estaba él viendo el periódico. Antes había nada más el periódico y televisión, radio. Entonces él estaba viendo periódicos y te hablaba y te decía con señas, ven, y que miraras ahí, que había una quemazón. Un día antes se quemó esta casa, las señoras no tienen comida, no tienen cobijas, no tienen nada. Eran indicaciones de que rápido, agarra tu carro, llénalo y llévales colchones y llévales todo eso. A diario había quien llevarle, pero... ahí se repartía caldo muy rico, el caldo del comedor de los pobres, y yo era el que le llevaba los caldos a los ancianitos que no podían ir al comedor. Órale. Yo era el que le llevaba los caldos a los indigentes, teporochos también, que estaban abajo del puente del Rube, ahí en Ruiz Cortines y Bernardo Reyes, que por eso se llama Rube, por Ruiz Cortines y Bernardo Reyes. Ahí abajo, pues les llevaba yo en aquellos años a todos las personas que estaban ahí, ¿verdad? Indigentes o no. Ahí llevábamos para que comieran. ¿Por qué? Porque el comedor era para los niños y para las señoras. ¡Ah, qué chido! ¡El aplauso fuerte, sí. Por favor! No, para mí, para el padre, ahí arriba. No, sí. No, y para ti también, que fuiste parte de eso. ¿Ya no sigues haciendo nada sí, de eso? Sí, todavía. Ahora estoy con el padre Felipe. Siempre tengo tiempo. Siempre Dios me da tiempo, fíjate, para eso. Porque, bendito Dios, hay mucho trabajo. Pero yo no puedo dejar eso. Yo, ahora en Semana Santa, caminando en las calles con el Via Crucis, ahí ando caminando, como dirigiendo, como coordinando. Hay otro coordinador, Juan Miguel, que le mando un saludo a mi compadre, que fue el que se quedó después de que yo ya no pude cumplir al 100. Entonces, él sí se dedica al 100, cumple al 100. Y yo le ayudo, yo colaboro con él. Qué chingón. Pero sigo ahí. Ese tipo de actividades son bonitas porque enriquecen el corazón y alimentan el alma. Así es, ¿verdad? Compadre. Y es chido ayudar a la gente, la mera verdad. Sí, y fíjate que empaparte y conocer la riqueza de la pobreza es maravilloso, compadre. Ay, porque si vieras qué riqueza tiene la pobreza, que ver a los pobres te enriquece, como dices tú, el alma.
Una vez, así te voy a platicar un caso así muy... Ese me llegó y me pegó mucho porque había una fila, teníamos que hacer la fila para darles el 6 de Reyes, la comida y los juguetes a los niños, como cada año, por más de 40 y tantos años. Entonces estaba formada una chiquitita de 4 años, estaba formada ahí, llori llori con su mamá, llori llori, y le tocaba para entrar, yo creo que iban a faltar, a pasar primero como unos 200 para que ella pasara. Entonces yo iba recorriendo las filas, que hubiera orden y todo eso. Entonces vi a la niña llorando y dije, ah, mijita, ahorita vas a ver. Y Lola decía, no, ya, chiquita, ya, chiquita. Y la niña, ¿qué, mijita? Espérame tantito. Y me fui rápido y agarré un juguete por acá. Me metí y agarré una muñeca. Dije, voy a calmar a esa niña. Y agarré una muñequita, pues todavía no le toca, pero aquí se la voy a llevar yo. Y se la llevé, le llevé una muñequita. Y no, me la regresaba, que no quería. Ella quería comer, compadre. Quería, en lugar de comida, de muñeca, quería comida, compadre. 4 años la niña. No, se me quebró todo a mí, compadre. Y le di su muñequita y rápido que me voy a traerle de comer. Además, me la llevé más bien, me la llevé del brazo y la sentamos en un área así aparte para que comiera la niña porque quería comer. Ay, pues no, anécdotas has de esas. Has pasado de por esas, muchas con tanto tiempo, compadre, que has estado ahí, sí, compadre. La neta, esas hay muchas. Y respeto, cara, digno de admirarse. Y para la gente que no lo conocía de esa, del lado humano de ese Torín. Ese es el otro, sí. Bueno, ese es el otro, pero agradecido contigo, compadre, por haber estado haciendo eso. Yo también ahí, ahí hago algunas cosillas de repartir despensa. Yo tengo mucho tiempo haciéndolo, nomás que ahora lo estoy haciendo ya, lo estoy transmitiendo para que la gente... Se una también y seamos más, ¿verdad? Sí, porque hay gente que dice, es que no cuentes lo que... Yo la verdad, poca gente conoce lo que yo platico, pero no lo platico, ¿sabes por qué? No porque, o sea, debemos de platicarlo, debemos de también ahora transmitir todo eso y difundirlo. ¿Por qué? Porque eso tiene que haber gente que te ve y que puede, te puede seguir, vaya. Claro. El ejemplo, puede seguir el ejemplo. Eso es bueno platicarlo. Yo no lo mezclaba mucho con mis personajes porque no quiero ni nunca quise que cayera a cotorreo. Ajá. Mis actividades. Que sea como que. Sí, como cotorreo, no broma, para la chingada. No, sí, no. Pero entonces, bueno, otro aplauso, por favor, hombre. A ustedes, sí, gracias. Oye, Torín, estamos ahí ya, la raza que está compartiendo, agradecidos con todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque hacen posible esta transmisión. Llevamos más de 8,000 personas conectadas, compadre, entre Facebook y YouTube. No, aquí llevamos en YouTube, son 6,600 personas, y en Facebook hay otras 2,500. Entonces, bueno, sigan compartiendo para llegar a más gente. Oye, compadre, Torín, te iba... Dime. Te interrumpo. Pues no sean gacho, güey, he perdido 500 que me sigan. ¿Dónde? Es que me hablas de miles y miles. Yo no tengo, yo la verdad, yo quisiera tener muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Y así más fuerte poder cantar. No, la verdad que sí quiero, porque síganme, he perdido 500, no mames. ¿Y dónde te van a seguir, güey? En el Facebook, Torín Show, así. Andale. Como Torín Show, en Instagram y Facebook como Torín Show, así vengo, tan sencillo. Denle like, díganme algo, Torín, te vimos ahí, güey, guapillo, la chinga, lo que quieran decir. ¿Y tú contestas los mensajes? Yo, güey, no, pues son bien poquitos, güey, no mames. Como que ponga alguien, güey, no mames. No hay, oye, ni jale para pagarle a alguien. Torín, supe algo ahí que hiciste cuando estabas de morro, pues tú siempre has practicado la locución. Sí. O sea, siempre desde morro estás ahí que ponías tus bocinas y empezabas que no sé qué pedo, que las 3,5 minutos y la chingada y temperatura y todo el pedo. Pero qué tan cierto fue, güey, que un día le hablaste a una vecina. ¿Quién te dijo, güey? ¿Quién te dijo esa mamá? ¿De dónde chingados sacaron ustedes eso, güey? No mames, güey, tuve un pedo en la casa por eso, güey. Ese güey le hizo... Él platicaba en su casa. ¿Qué es su madre? ¿Cómo son las cosas, güey? La verdad. Mira, lo que pasa es que sí, yo estaba chavillo, no sé, 13, 14 años, y yo vengo de... La voz ya la tenía ronca, güey. O sea, mi familia casi todos son... Entonces, yo ya tenía la voz ronca. Había gente que decía, güey, tú vas a ser locutor. Pues, ¿qué chingado voy a ser locutor? Yo, ¿cuándo chingado? Así. No mames, güey, se ando lavando carros aquí. Total, pero pues me la creía yo, y de repente era locutor en mi casa. Entonces... ¿Cómo le hacías cuando estabas morrillo? Vamos a decir la caliente para no decir otra marca, porque si no me van a correr la chingada. No, así decía la caliente, así decía. Sí, a huevo. La caliente, 94.1. Estamos completamente en vivo. Ahorita nos vamos con más música. Pon más música del grupo Los Barones de Apodaca. La música del grupo Vaquero, Lerolero. Aquí estamos. Pero vamos a llamar a una persona. Pero yo ya lo estaba diciendo eso cuando ya habíamos marcado. Y mi tía, era mi tía, güey. Vecina, pero era tía mía, güey. O sea, era tía mía. Vivían enfrente mis primos y mi tía. Entonces... Papá tenía un negocio, en paz descanse mi padre, tenía un negocio de mudanzas, de camiones de sitio. Y yo en la casa empecé a hacer llamadas y agarrar el pinche teléfono, esos de disco. Y la chinga. Y luego, bueno, sí, dígame,
Señora, buenos días. Le hablamos de La Caliente, señora. La Caliente 94.1. ¿De dónde? Sí, de La Caliente, señora. La Caliente 94.1. Ha sido ganadora usted de una lavadora. ¿Está escuchando la estación? ¿Está escuchando usted la estación? Obviamente no me iba a decir que no, güey. Y no la estaba escuchando, güey. Entonces me dijo que sí, güey. Me dijo, ¿cuál dijo? ¿La cuál? La Caliente. Sí, ¿cómo no? Sí, 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 sí. Ponle La Caliente, pendejo. Ponle La Caliente rápido porque están hablando de La Caliente. Oye, sí, perdón, señora. No, nada. No, es que se le cayó aquí un pizarrón a un compañero. Digo, no, nada, señora. Se oyó un ruido, la chingada. Le dije, bueno, señora, nada más una pregunta. Su nombre, por favor. Ya me dio nombre, la chingada. Le voy a hacer una pregunta nuevamente. Dígame, ¿qué grupo canta esta canción? Y le subí al radio, estaba una de los varones de Apodaca. Paula, qué buena estás. ¿Qué grupo es? Ven, ayúdame, rápido. No sé quién chingo le hablaba, mi primo, quién sabe que estaba con él. Oye, total, los varones de Apodaca. ¡Exacto, los varones de Apodaca! Se acaba de ganar una lavadora, señora. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Oiga, pero sí está escuchando la estación. Sí, ponle, pendejo. Sí, no se preocupe, señora. Muy bien. Le voy a tomar sus datos, por favor, y la chingada. Oye, No me cuelgue, cabrón, para tomar sus datos, güey. No, hombre, güey, le tomé los datos con madre la chingada. Y pues ahí la tenía enfrente, güey. Yo lo sabía, pero como que ya se los tomé bien pendejo yo, güey. No, fíjate, me pendejé donde te metes tanto al pinche papel, güey. Los anoté todos, güey. Creo que todavía lo traigo el pinche papelito. Ese, no, oye, no, total. Pues, ¿qué crees que hizo mi tía, güey? ¿Qué hizo? Fue buscando a mi padre, hecha madre. Pues era que tenía la camioneta, para ir por la lavadora, güey. Entonces, oye, Fito, Rodolfo se llamaba mi papá. Sí, a ver si me haces un favor, a ver cuánto me cobras para ir aquí nada más a recoger una lavadora que me acabo de sacar. Le chingaba. Yo, no mames, bache, la broma va a ser para mi papá, ya valió madre. La tuve que deshacer la pinche broma, la chingada. Le dije, no, tía, era yo. ¿Cómo chingados que eras tú, cabrón? Pues es que mi papá la iba a pagar después. Dije, no, ni madre. Y hoy terminé el locutor. Bendito Dios. ¿Cómo se te ocurre hacer una broma a tu tía, güey? Ah, güey, pues es que el único teléfono que me sabía, güey. Y aparte no todas tenían teléfono. Sí, es cierto, güey. Ahí está bien. Chingado. Hay una canción bien famosa de Tito que se llama La Porronga. Ajá. Porronga, ¿cómo no? ¿Cómo la presentarías en la estación de radio? Vámonos con más de la música. Aquí está el magnate Tito el Ranchero con este tema que ha causado sensación, que está rompiendo madres. La Porronga. Esta cumbia va para todas las porrongueras. Estás para todas las porrongueras del mundo. ¿Quién quiere porronga? ¿Quién quiere porronga? ¿Quién quiere porronga? Yo. Toma mi porronga. compadre, si la tocaría ahí, compadre, ahí en sí, la sesión. Sí, compadre, la porronga, no mames. No, mames, me estás chingando, güey. Porque mi porronga es muy juguetona. Eso. Mi porronga es muy bien tarde el DJ, como quiera, como que sí. Es muy juguetona. Mi porronga es muy cabezona. Es graciosa, cariñosa, muy amiga. Oye. Torín, te voy a hacer una pregunta, a ver si puedes, güey. Compadre, no me chingas tu madre. A ver. ¿Te aventarías una broma ahorita, güey? No. No, ya no hago bromas, güey. Ya no hago bromas. ¡Pinche culo! Fíjate, no, ya no hago bromas porque te voy a decir por qué. Porque hace un chingo que las hacía, güey. Estamos hablando de que cuántos, 15 años más o menos que hacía bromas yo. Sí. Háblale a Henry, que no te voy a estar dando todas las... A mi compadre Casar y la chingada. No, pero, o sea, que agarremos un teléfono así al chile, que le marquemos y que diga que se sacó una lavadora. Una lavadora, no, me haces mamón, güey. ¿Vive tu tía todavía? Sí, todavía. ¿Sí? Todavía. ¿Y se acuerda la broma? Todavía, sí. Y ahora que te ha ido mejor, compadre. Hace días fui a visitarla, fíjate. Me sentí bien gacho porque estaba en el tallador. Me está viendo, güey. Ella sabe quién es, güey.
¿Cómo se llama tu tía? No, no, güey, no estés chingando, nada. No, yo me voy a chingar. No, espérate, güey. No, yo me voy, Tito. Es un saludillo nada más para ti. No, 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 no. Saludos a mi tía Tencha. Tencha, yo no quiero decir que eres tú, Tencha. Un abrazo a mi tía. Oye, bueno, yo te decía, pues si querías, ahorita agarramos un pinche teléfono al que hacía el chile y marcabas y decías algo, pero no. No, la neta que ya mira, las lavadoras ahorita ya casi no pegan, güey. O sea, nada. ¿Regalamos un iPhone, compadre? Un iPhone, regalamos un... Oye, como la vez pasada que me saqué un teléfono, güey. De la bolsa, porque me calaba un chingo de este lado. Oye, ahorita que estaba rifando tu teléfono, ¿qué rifabas, güey? Tu pinche chiste que dijiste ahorita, güey. ¿Cuál? Que te quieres llevar, quieres tener... 5,000 pesos, una cinco cadena mil pesos. De oro y un reloj. Está muy bueno, güey. ¿Cuánto cuesta el boleto? Y un pendejo yo, ¿verdad? Oye, vas a ser, Tito. Torín. ¿Qué onda, compadre? Hay mucha música que te gusta a ti bastante. Sí. Pero tengo entendido que la canción que más te gusta es la de Naila, de Bronco. No, menos mal. ¿De dónde sacaron ustedes? No estoy chingando. Que por eso eres fan de Bronco. Espérame, aquí debe haber alguien. Tú no nos dijiste nada, güey. No, no mames, güey. A mí no me gusta lo que pasa. Y sabes una cosa, es la única que me la piden y hijo de su pide. La tengo que poner porque hay que ser profesional, güey. Chinga Pinol, no mames. Okay. Compare, es whisky, compadre. No mames, güey, el líquido de frenos, esa mamada, güey. Pinche bote bien feo, güey. No mames, güey. Te lo iba a regalar, güey. Está chido, sí. Eso es cerveza, compadre. No, y ahorita que no frena la pinche Caribe, dámelo. La base de utilidad, sí, compadre. A huevo. Oye, compadre, sí, Bronco, no, me encanta mi Bronco. De hecho, tengo una parodia de Lupe. Y agradecerle, porque ¿sabes qué, güey? Estuve con ellos antes de la pandemia, un año antes de la pandemia en su posada. ¿Qué crees que hizo el negro? Que le mando un abrazote a mi Lupe de Oro, güey. Yo no lo iba a hacer, el personaje, pero sus hijos, René y los muchachos, Torín, ¿y papá, güey? Le dije, no, pues no sé, güey, estaba parado hace rato. Dije, no, güey, pues que lo hagas. Le dije, no mames, güey, no, y ese pedo, no, aquí no. ¿Qué tiene, güey? Hazlo y la chingada. Oye, pues ahí voy y luego le hablo porque ya Lupe ya se había ido y ya se regresó Lupe. Oye, espérate, es que hay una sorpresa. Y me meto y yo traigo las botas y todo, un saquito que habíamos hecho en la casa. Bueno, me lo hizo mi esposa me lo hizo con lentejuela y canutillo. Después se fueron lentejuela y canutillo y se quedó sola mi esposa haciéndolo. Pero me lo hizo y me lo llevé, güey, con madre. Y ese lo traía en el show. Cuando termino de hacer el show, me dice Lupe, oye, cabrón, ven para acá. Déjame decirte una cosa, güey. Te quitas esa chingadera ahorita. Quiero que mañana vayas y que vayas a la boutique para que te regalen unos uniformes de Bronco. De Bronco de los que yo utilice. ¡Uh! Ah, no, así no lo hizo. No lo hizo así. No, es cierto. No, estaba hablando normal, güey. Y me regaló dos trajes de Lupe, con botas, sombrero, todo el pedo. De los que utilizó en la gira El Adiós de Bronco y los tengo. Entonces ahora hago el personaje de Lupe con toda la ropa de él, la original de él. A ver, di qué hay. ¿Qué hay? No, compadre, puede ir usted a ir a recoger un sombrero a las oficinas si usted gusta, compadre, para que se ponga uno bueno como de un servidor. Órale, ¿dónde están las oficinas? No vayan a estar igual que la donde grabas el programa. Su pinche me está bien lejos. Ya tan calamar. Güey, yo la verdad, yo me quiero quedar a vivir aquí, güey. No porque me gustó, porque es un pedo para regresarme. Está bien lejos, güey. Espérate, Tony. Y luego, estuviste ahí en la posada. ¿Y qué decían la familia de Lupe, güey, cuando lo empezaste a remedar? Porque traías... Ahí andaba yo, compadre. Fíjate que... Traías su bajo acá. Sí, tengo el bajo de también. Ese ya lo tenía yo. Pero, no, mira, te voy a decir por qué. Porque cuando Lupe... De hecho, él recomienda mi show y le agradezco mucho. Y viene ahí. Ahí tengo en Facebook, en YouTube, aparece donde me está diciendo que... Pues que a él le agrada mucho la forma en que caracterizo yo a Lupe. Ajá. Porque no lo ridiculizo, o sea, claro. no llegas a eso. O sea, hay gente que a lo mejor que se excede un poquito, sí. Yo no lo hago, porque no se ocupa, la verdad, no se ocupa. Aparte del respeto que le tengo, ¿verdad? Y he trabajado para su familia, en su casa, de él, en los cumpleaños de su esposa, de sus hijos, de él. He trabajado yo con él, entonces, y hago a Lupe, sí lo hago ahí, pero lo hago igual ahí y lo hago en un centro nocturno, lo hago igual. O sea, ¿y cómo canta Lupe? Quiero decir de tanto. Oye, y él te autorizó, es te que, dijo, no hay pedo. Sí, es que Lupe canta, pero que como que canta así, como que les corta. Buen pedo, Lupe, buen pedo. Sí. Nunca te he dicho nada, Lupe. Con zapato, un tacón. Los de. Chingalo, o sea, lo fui a ver y dije, canta las completas, güey, pagué todo el cover, güey.
Pero sí, te las corta, mi compa. Te las corta, ¿verdad? Las cancioncillas. Pero bueno, tú la neta, pues lo imitas muy bien y te autorizó y todo el pedo. Sí, mi compadre. Le digo que me regaló los uniformes. Bueno, y le agradezco. Hay que imitarlo, Mar, para ver si nos regala algo, güey. Sí, para otro. Perdí una paca de zacate, güey, para hacerla para acá. A ver si un día tenemos la oportunidad de darle show ahí. ¿Lo cobraste o lo regalaste el show? No, claro que se lo cobré. Había un chingo de hambre, güey. Pues, ¿cómo crees, güey? No, si yo por lana no batallo, güey. No ando con mamadas, güey. La pinche lana a mí pues, no me preocupa, güey. Pues, no tengo. ¿Qué chingados te preocupa, compadre? No. ¿Y hay pedo aquí? ¿Qué onda? ¿Qué hacemos o qué? Nada, compadre. ¿Qué le falta de cenar? Vamos a mandar saludos, compadre. La raza. No, todavía no, compadre. Todavía no. Ahí tenemos. Nosotros ya hicimos un cortadillo, compadre. Que nada no, más. No, pero como quiere ir poniendo, güey. Por si falta para alguien, compadre. Ya saben que conmigo no, compadre. No, compadre, no te molestes, güey. ¿En serio? No le pidan, güey. Saca el de pinche 100. Garo, güey, no le pidan, no seas mamón, güey. Trae unos $100, güey, dile que sí. No traigo nada, güey, me lo chingó mi vieja, güey. No, pensé que traía, pero mi vieja agarró la cartera hace rato y ya chinga, no mames. Pero como todo buen regiomontano, siempre hay que traer un clavo. A ver si lo valen el pinche clavo este, no mames, güey. Ahí está el clavo. Ahí está la chinga, Sí. Y si te lo voy a quitar, porque aquí lo voy a ocupar, muñeca. Sí. Porque veo que lo ocupas, güey, de madre. Ey, fíjate, duré un chingo, ya tenía un chingo en hacer ese chiste, güey, oxidándome la nalga de Oquis. De no hacer ese chiste, güey. Otra chévere, Torín. Vamos a mandar saludos a toda raza que está conectada, compadre. Dice a loco. Dice a loco. No sé cómo sea, ¿verdad, compadre? Dice a San Antonio, Texas, compadre. ¿Tú sabes qué significa USD? ¿USB? USD. USD. Sí, pero, o sea, ¿qué significado tiene, güey? Dólares, ¿va? Te está donando $5. Te están pidiendo un saludo diario. ¡Ándale! Muy bien. Ya lo cambiaste, está con madre, güey. Es que no te será. ¿Qué otra cosa puede decir? Ustedes siempre donando. Ah, ok, muy bien. Bueno, cada quien su idioma. Pero lo podemos también poner un saludo diario, güey. Efectivamente, un saludo diario cada que estemos de aquí. El de ustedes siempre donando nos lo dijo los ahijados del rancho. Del rancho, que por cierto los vi. ¿Dónde? Fueron a Televisa hace poquito. Ahí anduvieron en Televisa hace una semana. Te saludaron, pues son bien mamones ya. Después de que vieron los programas, han hecho bien mamones. De hecho, mi compadre Víctor nos seguimos en todas las redes sociales. Saludos para los sacados del rancho que estuvieron aquí. Oye, ¿puedo mandar un saludo también a Julio Sandoval? Oye, que nos está... No me dejó, ¿qué chingado le hago, güey? No, adelante, compadre. A Julio Sandoval, que el Bocho es amigo también que nos está viendo ahorita, Es más, se parece a ti. Esto está bien guapo. Sí, sí, es galán, ¿no? El vato es galán, ¿El Bocho qué hace el Bocho? El Bocho, pues arranca, lo prendes así. La Caribe es la que no prende. Eso sí, ¿para qué te voy a mentir? Ahí sí te voy a fallar de madre. Sí. Ahí tenemos un arrancador, compadre. Mira, el jumper. ¿Dónde tenemos conectado el internet? Hazme una toma, compadre. Hazme una toma ahí, por favor, güey. Nomás para decirle a la raza. Porque la vez pasada, yo digo que se nos cayó el internet porque se bajaba el voltaje, güey. Pero vas a tomar eso, güey. Ahora lo tenemos a huevo, compadre. No mames, güey. Ahora lo tenemos ahí en un jumper que yo le llamo jumper, no sé cómo chingado se llama, que es para pasar corriente. Pero esa madre, le pones un convertidor, güey, y de 12 volts lo hace a 110. Entonces, si se baja la luz, no la pela el internet porque está conectado individual. ¿Es planta, güey? Ándale, es una placita. ¿Es planta? Exactamente. O sea, no es eventual, ya sé que va a jalar. Ahí está saliendo también... ahí también salió el clima que tenemos, como por eso estás fresco. Por eso, entonces, el ambiente que se siente aquí. O sea, no que tengas dos abanicos de esos de los de... del mercadito y la chingada, no. Con cuatro abanicos, bueno, tengo más allá, güey. Con todos los que tengo, ya vamos a comprar un mini split a la chingada. No, pero los mini split no te quitan los zancudos. Exactamente. Por eso, o sea, tiene un porqué esto, güey. ¿Tiene un porqué? O sea, no piensen porque ellos no han querido gastar, no es eso. O sea, los pinches zancudos se van a acercar y a chingar a su madre, vámonos. Luego. Y luego con el este, compadre, que te vamos el fly out. Ah, no, estás bien, güey, estás bien equipado, güey. Estás bien equipado de madre. Oye, Tito, le vamos a mandar un saludo a Diana Peña hasta Houston. Diana Peña. Que fue la que nos mandó los regalitos. Compare, adelante. Próxima semana lo vamos a traer. No es por presumir, compadre, pero Diana Peña nos trata, güey. De maravilla. De maravilla, compadre. Dianita, te mandamos un saludo. A ver si recibo ese trato de aquí de los muchachos. Para que sigas a mi compadre Torín. Sí, síganme. No sean malitos. De verdad, de buena onda sí les pido que me sigan porque tengo bien poquitos, güey. Eso sí les voy a pedir un favor. Yo ya vine. A ustedes dos me van a acompañar al programa. Claro. Tenemos evento, güey. Me van a acompañar, a ver cómo chingo le hacen. ¿Cuándo es? ¿Eh? ¿Cuándo es tu programa? ¿Cuándo es? Pues ya nomás que me toque el de vacunación, digo yo. Entonces ya nomás que me toque.
Pero sí, los quiero ver ahí conmigo, por favor. Compare. Es que tengo un chingo de miedo a las vacunas. No, con todo gusto, compadre, con todo gusto. No, ahí sí, estaremos. Sí, primero Dios, sí. Sí, si Dios quiere, ahí vamos a estar ahí contigo, compadre. Mi sombrero me preocupa, no me lo han chingado. No, no, ahí está, compadre, ahí está. Está todavía tiene su forma. Pero bueno, a Dianita de Houston, que siempre nos manda ahí un detallito, compadre. Bueno, un detallito, a mí me mandó un Apple Watch. Y un celular, que es el iPhone 11 Pro Max. ¿Y a tu hija qué? Le mandó un iPhone 11 Pro Max y a mí me mandó un Samsung Note 9. ¿Y un reloj? ¿Y me mandó la chingada entonces? ¿O qué? Pero no te conocía, compadre. Ah, pero ya. Entonces ya, como ya te conoce, compadre, ya. Y ella lo hace de corazón, compadre, y dice, yo les pongo la placa. ¿Cuánto cuesta la placa? Y espérame, o sea. ¿Te chingaron los dientes? El techo, compadre. Y ella mandó también para las despensas. También para las despensas, aporta para las despensas que repartimos, compadre. No, y también me mandó un relojito para el niño mío, compadre. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Diana Peña. No, usted ¿cómo se llama? Omar Espinosa. Omar, qué padre eso de Diana. Oye, por cierto, me pregunta Walter Chávez que si tú eres familiar de Lalo el Mimo. Sí, de Lalo el Mimo es mi tío. No, qué bueno fuera, güey. Es que siempre me ha parecido a Lalo el Mimo, güey. Más cuando estaba más gordito antes y sin barba, sí me parecía más. Y barba de candado me parecía más a Lalo el Mimo. Sí, le mando un saludo. No, maestro. Maestrazo, oye, saludo también para Imer 14. Gracias por ahí aportar. Armando Peña dice también de Bank New Jersey, compadre. ¿Tú sabes inglés? Bank New Jersey. Ok. Y el otro, pues, de una vez. Lo dijiste bien, ¿eh? ¿Ah, sí? No, lo de ok. X-Type, QPS. ¿Cómo se dice en inglés, güey? ¿Cuál? El último. De Costa Rica. Sí. Ok. X-Type, the cubes. Si sabes inglés, puro yes, pedo. Yes, man. Ah. Yes, little. Ah, little. Ok. Oh, me río en inglés también. Oh. Y es que tiene que ser, mira, si quieren que manejemos el programa bilingüe, pues lo manejamos bilingüe, si no hay pedo, güey. O sea, conmigo no batallas, ¿ok? No problem, for no me, problem. No problem. Okay, thank you. You understand the call the Omar Espinosa? No, very good, pollito chicken. Thank you for information. También te sorprendes como los gringos, compadre. Sí, así, O cuando vas para el otro lado, güey, que no sabes cómo pedir, güey, te quedas, y ahí te quedas, y ya con señas le dices, Juan, una coca. Compadre, una vez a mí me tocó, fíjate, chingada madre, la gente no va a creer, güey, que un día fuimos a Las Vegas. Ah, sí. Ahí andábamos, ¿de veras? Allá adelante las nagas. Te dejaron, no sé, mamón, güey. Te dejaron entrar con ese sombrero, güey. Ah, huevo, compadre. Llega tú, fui con dos, tres camaradas, bueno, éramos tres para ser exactos. Y haz de cuenta que llegamos ahí a las hamburguesas, compadre, a McDonald's. McDonald's Burger. A las McDonald's Burger. A las marroñas. Ahí vemos a las McDonald's. Y dice mi compa, yo ahorita que estás diciendo me acordé. Dice, yo voy y pido, güey, ustedes se paren mesa. Ah, no, pues a toda madre. Dije, bueno, yo quiero el paquete 1, güey. ¿Y este qué pedo? No, pues el paquete 2, para no batallar. ¿Y qué te dijo? Agarra mesa grande. Sí, espérate, Iván. Por eso no batallas, ¿qué dices? Oye, el vato, güey, pues nosotros separando la mesa. Separando la mesa, güey, dijo el vato. ¿Mesa grande? Sí, ya sé, compadre, pero no le quiero seguir porque se me va a olvidar lo que voy a decir. Se le va a olvidar la rutina, güey. Es que no es rutina, es verifico. Ah, ok. Y entonces dice, para mi compa, mesa grande, güey. Ay, ya copié. Se para mi compa y le dice ahí, one packet one, two packet three y one packet five. ¿Eh? Yeah. Oye, empezó. Yeah, huevo. Y empezó la morra, güey. Would you rather have GD4 or channel happen to the hot channel house? Yes. You for happy to watch and I have a little bit of the hot house? Yes. Would you want prime hard? Did you want hard? Did you want prime hard? Yes. A la madre, compadre. Cambió las hamburguesas por nuggets, güey. Las pinches paponas de este tamaño, güey. Tres pinches cocas, güey. Güey. Pais de nuez y su puta madre, güey. Todo le decía que sí, güey. No, menos mal. Todo le decía que sí. Y va llegando con la pinche charolona. Y ahora, no, hombre, no seas mamón, güey. De $5 que costaba, me iba pagando mis $5 cada quien, güey. Agrandó todo el miedo a la chingada. Pero su estilo no lo perdió el vato, güey. Yes. Yes y yes. A huevo, nomás. Yes. Y the one more time. Yes. Saludos para mi amigo Alan Benavides, compadre. Ah, te mandamos un saludo. Ah, sí, ya ni lo conozco. Está en Querétaro ahorita, güey. Ah, no, ¿tú entonces, estabas con el pendiente? Sí, dije, ¿dónde chingados está Alan ahorita?
Oye, Tito, estaba una va pasando una muchacha muy bonita por una esquina. ¿Es verífico o es chiste, güey? No, es un chistecito. Ah. Y en la casa de la esquina estaba un cotorrito. Ajá. Y pasa la muchacha muy guapetona y le grita el cotorrito. ¡Huila! ¡Huila! Y la morra voltea, cachinga. Y se va. Y al siguiente día vuelve a pasar la morra por ahí y está el mismo cotorrito. ¡Huila! ¡Huila! Dice, pinche cotorro, ya te vi, cabrón. Si mañana vuelves a decir así, te voy a pintar de negro. Y se va la morra. Y vuelve a pasar el siguiente día la morra y el cotorrito. ¡Huila! ¡Huila! Y la morra va por un litro de pintura en la ferretería y pinta el pinche cotorrito. Y se va. Y al siguiente día está el pinche cotorrito todo negro. Y pasa la morra. Y el cotorrito así. No me vas a decir nada. Cuando ando de smoking no hablo con Willas. Ese sí tuvo con madre, güey. Lo mío era anécdota, güey. No, también tuvo con madre, no te creas. ¿Torín se sabe chistes o nada más rutinas o hace stand-up? No, chistes, sí, como chingón. Pues contabas un chingo cuando estabas en las agrupaciones, compadre. Sí, contaba chistes, ya se me olvidaron todos. No, sí, como chingón, no, sí traigo chistes, güey. ¿Qué dices? Pero no vengo preparado el día de hoy. Ah, sí, ¿por qué no? Siempre, ay, pues su pinche madre. Mira, yo conmigo no batallas con chistes y la chingada, güey. Cuando te piden hacer un chiste, cuéntame un chiste. A veces la raza se paga. Cuando, espérame, güey, pues cuál, güey. De tantos que me sé, sí, no sé, ¿verdad?, ni cuál chingos contar. No, llega un momento en que, por decir, no sé si les pasó, pero con la pandemia que no trabajamos, no se te olvidaron las rutinas, güey, la chingada. Simón. Yo la neta que sí, güey. Ay, hijo de su pinche madre. Ya cuando íbamos a regresar a trabajar, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo iba este pedo? Y los que jalan conmigo, los muchachos, se ríen de madre. Y se ríen, se oyen la risa porque jalan como 15 gentes conmigo. ¡Ay, entonces, pues tu pinche madre! Que son los únicos que van al show, porque no hay público. No, no, pero sí pasa, güey. Sí, sí pasa, güey. Me gusta un chingo tu camisa, cabrón. A sus órdenes. Me recuerdas un chingo a Pedrito Fernández del primer LP. ¿Por qué, güey? Esa camisa traía, de veras. ¿A poco? Pedro Fernández, muy bonito. Y ya tengo ese disco. Si quieres, ahorita vamos a la casa para que veas, que no es puro pedo. Pues si me invitas, vamos, compadre. No sé cómo andes de tiempo también tú. Ahorita, mira, ahorita nada más lo que estamos aquí, cenamos y la chingada, pero no. Se quedan a cenar aquí, güey, todavía. No mames, güey, te dije, no, yo lo que nos digan al rato, no, si quieren irse, nos vamos a quedar nosotros. No, hombre, no mames, güey. No, pero bueno, yo a veces lo que hago es que le digo al invitado, ¿te quieres quedar a cenar, güey? No, güey, me quiero. Ah, bueno, y nos vamos al chorizo, ¿va? O sea, no pasa nada. No, yo me voy con hambre, pero yo sacrifico, güey, mi úlcera. Sí, le mete sacrificio. Sí, no, y nos vamos, güey, no pasa nada, compadre. Oye, compadre, una vez andaba yo en Guadalajara, andaba de gira. Sí, compadre. Sí, compadre, no, yo no ando con mamadas. No, nada más la casa de Escarbón y Merequetengue. No, compadre, a mí me dicen el tiburón desde niño porque nunca anduve con mamadas. Oye, andaba yo para allá, para Guadalajara, la chingada, andamos ahí. Mi compadre y yo andábamos ahí caminando por las calles. Le dije, ¿sabes qué, güey? Pues aquí yo voy mandado, me quería sordear porque yo quería pues a ver si qué agarraba por ahí, güey, a ver si había una nalguita por ahí, la chingada. Dije, no, me ¿sabes qué, güey? Voy a irme para allá yo solo, la chingada. Ya me fui caminando y vi un lugar así chiquito, la chingada, pero tenía un letrero, dijo, la mujer que quiera y como la quiera. Ah, su pinche madre, por $1,000, güey. Me acerco, estaba un güey sentado así como estamos nosotros, estaba sentado un pelado ahí afuera. Le digo, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda de qué? ¿Qué onda con eso, güey? ¿De qué? Del letrero. Ah, ahí están. ¿Qué? No, lo que más que le pases. ¿Pero cuánto? Dijo, $1,000. Pues su pinche madre. Así como, dijo, como quieras. Ahora. ¿Y cuánto es lo menos? Le dije. Dijo, eres de Monterrey, ¿verdad? Le dije, sí, ¿cuál es el pedo? Dijo, no, nada, güey. Dijo, dame 980. Le dije, ay, güey, no tendrás pedos con el dueño, güey, por los $20. Pinche madre, le dije. Pinche madre, le dije. No, hombre, saqué los 1,000 y que ten los $1,000, güey. Saqué un cabrito que traía en la bolsa de atrás. Que acabo de... No, al cabo chiste, güey. Chingue su madre, que sí cabe. No, le aventé el pinche cabrito. Sí, chingue su madre. Y se quedó con el cabrito, güey. Y la chingada. Le dije, dijo, pásale nomás. Ahí como le vayan indicando, la chingada. Oye, abrí la puerta y había dos puertas. Y me decían, güerita o morena, decían los letreros. Dije, no, pues morenita, chingue su madre, morenita. Otras dos puertas. Nalgona o sin algas. Con nalgona, chingue su madre. Otras dos puertas, güey. Chichona o sin chiches. Ayúdenme, culos, ayúdenme, sí. Chichona, güey, no, pues de pedo, abrí la puerta. No, y otra puerta, y otras dos puertas, y con mamada o sin mamada. Dijo, no, pues con mamada. Oye, pues no abrí la puerta y era la calle, qué mamada. El
la calle, como pendejo, los $1,000 me los chingaron, güey. En el rancho, compadre, pues aquí es donde andamos, compadre. De repente te topas de todo, güey. Hay morritas y hay de todo, y pues no falta siempre la que. La pinche chichota. Sí. Me traspases aquí todo el pinche. Ya me excitaste, güey. Y luego, pues ahí estaba yo, compadre, llego y. Dígame. Pásenle. Dije, no, espérenme tantito, es que nada más quiero preguntar algo. Pásele. Dije, no, es que no puedo. Pásele. No, le dije, discúlpeme, pero no puedo. Pásale, ¿a poco no puedes con todo esto? A la madre, güey. Le digo, no, yo nada más quiero hacer. Dijo, pásale. Le digo, no, discúlpeme, es que no puedo. Pásele. Ay, total, pues así, güey. Pásele, pues ya le pasé. Y madre. Y empezó sin preguntarme nada, compadre. Cuéntate que nada más empezó la morra. Ay, güey. Tenía ganas, güey, tenía ganas. Si quieres te ayudo a actuarlo, güey. Perdón, no supe de mí, güey. Oye, ahí está. Perdí la cabeza. Aquí la traía, pero ya no supe ni dónde quedó. Esas mamas. Ay, chécale, compadre. ¿Qué tal, Oye, y luego ahí está, y mamá me empezó a quitar la pinche camisa, la blusa iba a decir. Sí. La camisa con paecinto y empezó la morra acá. Como que estaba enojada, compadre. Su pinche. No, y como madre. Que la vieja no había estudiado porque estaba muy burrona, güey. Como que no había ido a la escuela. Hoy empecé. El quién te quiere, quién te quiere. Y ella acá coqueco, caco. Allá está acá. Oh, yo acá. Que si está contento. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está coqueco. Hoy empecé, güey, que de repente me pone todas las de estas acá y no empezó. Ay, métemela. Dije, no puedo, métemela. Dije, no puedo. Ándale, métemela. Empezó el pinche nalgadero. Sí, imagino, cabrón. El chacualeo, compadre, pues. Uno frágil, compadre. Sí, tú sabes que estamos. Y empezó, y que. Ay. Oye, acabamos. Y dijo, ay, qué rico. Dijo, ya ves que sí puedes. Le digo, no, coger si puedo, lo que no puedo es pagarte, no tengo dinero para pagar. Ahí ya valió madre, hijo. Ahí se ha ido la madre. Ay, güey. Oye, Torín, ¿ya estás tomando, compadre, ya no? Sí, ya, compadre, ya llevo ya tres. Ya vuelo. No, llevo dos. Nomás que esta se quebró, güey. A ver si por favor me la... No, güey, es que ese es vaso perdón, tequilero, güey. Perdón, yo pensé que estaba quebrado. No ves que estaba dos con lo del rancho, compadre. Sí, es cierto. Oye, Torín, ¿a dónde has ido, compadre? Así que te haya pasado alguna experiencia que tú digas, güey, me la mamamos en este viaje que hicimos o que estuvimos en un evento o llámese como tú quieras, compadre. Que te haya pasado algo aquí y que te digas, güey, en el escenario me pasó esto, o con la raza me pasó esto, lo otro. Ya te estás acordando, culero. Ya te estás acordando, compadre. ¿Siempre te acompaña él? Sí. A todos lados. ¿Es el manager tuyo? Él me acompaña en do, y el otro me acompaña en... Sí, sí, ese es manager y asistente y todo, güey. De toda madre. ¿Cuántos años tiene de conocer a tu compa? Y somos primos, hermanos. Ah, sí. Sí, somos primos, hermanos. ¿No es hijo de Toñis? ¿Toña, cómo se llama? No, de Tencha. No. No, somos primos hermanos, además que pues él salió defectuoso de su rostro y yo ya me estaba alivianado. Rato, pues como quiera le estamos haciendo la lucha con eventos a beneficio. Así, compadre. No sé la familia del DJ que tenemos, compadre. Chay, un saludo a Chay que siempre me acompaña, chingada. Ese pinche Chay. Chay, te pone casa, güey. No mames. Sí. Ahora sí, pónsela, güey, urge. Güey. Ahora sí, que se haga oficial. Bien, con el puro techito, con eso me conformo, compadre. Con el a puro huevo, techito. Sí, eso, madre. ¿Hay techo sí. en tu casa o no? ¿A qué horas? ya, ¿cómo no? No, güey, o sea, en tu casa sí tienes techo. No tuviste ni para pagarle la del rancho, güey, la chingada y más quieres me echar a mí. Bueno. Oye, no, en mi casa, yo vivo en casa chiquita, güey, no creas que acá, güey, que la chingada, porque toda la gente se va a imaginar, este güey la chingada por cómo anda acá su porte y la chingada. No, pues es que ven a pinche calidad, casita chiquita de Infonavit, güey. Sí. Donde no te conviene pelearte con tu vieja. ¿Por qué no? Porque donde quiera te la topas, güey. No, tengan las casitas chiquititas de madre, güey. Chiquitas, güey. Hace poquito estaba yo en la casa. Y no es colonia privada. ¿Quién vive? ¿Aquí vive? ¿Hay gente que vive en colonia privada, güey? ¿Tú vives en colonia privada? No, yo no. Honestamente, güey. No, honestamente. ¿Tú? No. Neta, güey. Aquí en el rancho, compadre. ¿Ustedes?
Bueno, mi cuñado sí vive en colonia privada. Colonia privada. Sí, güey, di que sí, güey. Saben que la cagaron bien gacho, pues eso no dice nada, güey. Sí. ¿Y por qué la cagaron, güey? Porque andan estas chingaderas de que te quedas debiendo, güey. Y tienes que bajarte, levantar la pinche pluma tú, güey. De las casas. Porque debes, güey. ¿Verdad que sí, compadre? Y, ándale la cuota de mantenimiento. La cuota, ya salió. Y luego vas y mandas al huerco. Ándale, hijo, levántale. Y a chinga, tú eres el que debes, papá. Yo, ¿por qué? Esos pedos, ¿para qué, güey? Aparte se privaron de todo, solos, güey. Ahí está el pedo, güey. Por eso está quedando unos días aquí, güey. No, y aparte se privaron de todo. Se privaron del panadero con el pan y la chingada y toda esa rollo del fierro viejo. El de los chopos, güey. ¿Te acuerdas? El del afilador. El afilador de cuchillos, güey. El que trae la pinche bicicleta estacionaria para hacer ejercicio. El que vende las bolsas de basura. El de las bolsas de basura, güey. ¿Tú crees que vayan con las casas de ellos? No, van a ir, güey. No van a ir nunca, güey. No, y es un agasajo escucharlo, güey. El de la tierra. ¡La tierra! Pinche gritito, güey. ¡Ay, acerga, nopal, chile el monte y manzanilla! Ahí está. No lo escuchan ustedes ahí. El camote. Bueno, cada quien piensa en lo que quiere, güey. O sea, que te dan por deber 3 meses, güey. Sí. Oye, sí, es una chulada. Y el del fierro viejo, güey. El del fierro viejo, el que anda en la pinche camioneta más vieja de lo que anda buscando el güey. No mames, yo me... La pasada estaba en la casa. ¿Me puedo parar, güey? Sí, te puedes parar. Oye, güey. Estaba en la casa, güey, con mi vieja, sí. En la banqueta, güey, con madre. Y pasó ese, pasó el del fierro viejo. Y me paré yo y se tuvieron que parar todos para levantar la cámara, chéquele. Entonces, estaba el del fierro viejo, güey, en la camioneta dando vueltas y pasó por la casa, por el mero, ahí en la casa. Y empezó a gritar y la chingada. Y yo con mi vieja ahí, y el vato gritando con madre. Señora, le compro la lavadora, le compro la estufa, le compro el refrigerador. Le digo, ¿te hubieras casado con ese cabrón? ¿Te compra todo? Chinga, pues sí, güey. Ya pero te puedes parar, güey. Ya, no, ya se acabó, güey. Y justamente tenía... cuando iba a mear el productor, compadre. No, que y nomás me quería parar para sacarme el perro, güey, era todo. Está bien caliente este pedo, va. No, pero también cómodo, güey. No, nomás el pinche clavo lo traigo en el culo. El clavo. Hay una silla más cómoda, si quieres. No, estoy con madre, güey. No, ya se mueve la chingada, lo que quiero es irme. Nada, de creer. No, güey, no pensé que me la fuera a pasar con madre, la verdad. Espérate, ¿vieron güey el box? La huevo. Sí, lo veo. Que y la base y el box, esa la chingada. El colchón y está todo levantado, güey. Ese box y ese colchón lo hizo muy famoso Brincos Dieras el día que vino. ¿Lo utilizó? Sí, nos hizo hacer posiciones y la chingada. Sí. Pero antes estaba de este lado. Si te fijas, ya está todo diferente, güey. Sí. No, nunca había venido yo. No, pero la toma, güey, que veías. Ah, ok. Porque eres seguidor de nosotros del programa. Sí, claro, toda la vida, güey. Pinche programa, yo lo veo que está chavillo, lo veo. No, pero tenemos 6 meses apenas con el programa. Ah, chinga, no era este el de Cascarita. No, es Omar Espinosa. Ah, Omar, perdón. Cascarita, que me descanse. Estoy chiquito. Oye, me la estoy pasando con madre. Compadre, y si no tienes nada que hacer el 14 de mayo, compadre, y te quieres ir a pasear a Matamoros, ahí vamos a estar en un show este próximo 14 de mayo en Matamoros, compadre. Ahí en el Salón Cantera, en el Hotel Holiday Inn. A partir de las 8 de la noche se abren las puertas para que vayan y disfruten del show sin su permiso. Así se llama, compadre, show sin su permiso. Va mi compadre El Chulo, va mi compadre El Potro, va Omar Espinosa y un servidor, Tito El Ranchero. Pregúntame, ¿por qué se llama sin su permiso, güey? ¿Por qué? Tengo una pregunta, güey. A ver, dígame. Disculpa que te interrumpa. No, dígame. Yo estaba anunciando el 14 de mayo en Matamoros, pero dime. ¿Por qué se llama sin su permiso, güey? Ah, porque no les pedimos permiso a nadie para hacer el show. Ándale, como tenía la duda, güey, güey. Seas mamón, güey. Entonces, para que la raza caiga ahí, ya quedan, ¿qué? ¿150 boletos? Menos. 40 boletos nada más. 45 boletos quedan ahí ya en el Hotel Cantera. Estamos a punto. Le caben 50. No, le caben, ¿qué? ¿600? No mames, ¿a poco más? No mames. Le caben 600, ya nada más quedan 50 boletos. Estamos a punto de abrir la otra fecha, güey, pero siempre no. Siempre no, o sea, no. Nos tenemos que regresar, cancelamos la segunda fecha. Es que tienen compromisos acá ustedes también. Exactamente, güey. Entonces terminamos Dios, el show, nos vamos al chorizo, güey, nos regresamos, güey, divertimos a la gente más de 2 horas y media, compadre. La gente se ríe, se va feliz a su casa, güey, nosotros también para nosotros. Vayan, y cuando estén ahí en el show, ya cuando terminen ellos, pidan que vaya yo también, pues, para viajar, güey, la chingada, güey. Claro Torín, que sí, cuando compadre viene el Torín y la chingada, tráetelo a ese güey, el guapillo que salió la vez pasada ahí, la chingada. Que por cierto, ¿dónde te presentas tú, compadre, en los bares de aquí de comedia? ¿Los puedo decir todos? Claro, compadre. Ah, ¿cómo no?
Pues vas a estar ahora con Zagar, ¿no? Unicornio Azul, estoy en Unicornio Azul, estoy en con José Luis Zagar, que voy a estar el fin de semana por ahí. Soy el Merequetengue, que también voy a estar este fin de semana en el Merequetengue. Estoy en el La Guasanga, que bueno, ahorita ya está parado eso, lo de La Guasanga, pero son los lugares donde estamos trabajando. La okay. Comedia, también saludo a la raza de la comedia. Son, ¿no has ido a la casa de Oscar Burgos? Cinco, fíjate que no he ido a la casa de Oscar Burgos. ¿Quieres que hable con él? Sí, dile a mi compadre. Digo que ¿le hablo ahorita o qué? No, es que a lo mejor no le caigo bien. Mira, güey, la chingada. Oye, Torín, mucha gente, muchos comediantes dicen que la Guasanga Valle está bien complicado, pero tú eres el rey ahí, compadre. Nah, no digas eso, güey. ¿Cómo no, compadre? Siempre te va muy bien ahí. No digas eso, güey. Seré la reina. No, sí me va bien, gracias a Dios. En San Pedro, pues es que como son vecinos todos, entonces... Ahí en San Pedro, compadre, así, compadre. Sí me va bien, güey, gracias a Dios, sí. No, pero qué chingón. Siempre a veces también te la pelas un rato, güey. Te la pelas. Pero por decir, un 90% ha ido bien. Ah, sí. Claro. No, 98, güey. No mames, tampoco le bajes, no seas mamón, güey. No, no mames, güey. Se me ha costado, güey, como para que me digan, no, güey. O sea, esos pinches 8 puntos, no mames. Oye, me hiciste una pregunta que no te la contesté, la de que el apuro que me ha, lo que he pasado en el escenario. Sí, claro. Está muy buena esa, güey. Muy buena, ¿por qué? Apúntala, te la regalo, güey, cuando tú quieras usarla, güey. ¿De veras? Sí, güey. Anótale ahí, güey. Nomás tú la acomodas como tú quieras, güey. Ah, bueno, yo ahorita la acomodo como sea. Voy a acomodar hasta el colchón porque me voy a quedar aquí, güey. Te acomodo todo yo con madre, güey. No, dime, ¿alguna ahí que te haya pasado con una anécdota? Sí, una vez estábamos en una presentación, esa estuvo bien cabrona, en una presentación en una casa, estábamos en un patio, la entrada principal estaba hacia allá, entonces entras, tenés que caminar por un pasillo y llegabas aquí al patio. Aquí estaba el escenario, aquí estaba un baño donde yo me estaba cambiando, era el baño y ahí tenía los vestuarios y la chica. Entonces estoy aquí trabajando para la gente que está toda así en las mesas. Y había una puerta también como esa, pero era de la cocina. Y de este lado, la del pasillo donde entraba la gente. Y esa de la cocina, la gente entraba a traer platillos, bebidas y la chingada. Entonces, estaba toda la gente aquí. Yo estaba jalando con madre. Oye, y empiezo a hacer a Lupe Esparza, la caracterización de Lupe. Y la hago con madre. Oye, y de ahí sigue el Matlachín. Yo siempre le digo Matachín, pero la palabra correcta es Matlachín. Pero sí. A mí me vale madre, le digo Matachín. Sí. Entonces, sigue el Matlachín. Y salgo y Lupe y la chingada. Y luego ya salgo vestido de Matachín con todo el pedo. Entonces, ustedes como lo han visto por ahí. Y salgo danzando. Y donde salgo danzando, cabrón, empezó a moverse el mastique, güey. Sí, pero yes, gacho. Man. Pero no creas que... No, güey. No, no mames. No, nunca le deseo nada no, a nadie de ustedes. A ti sí, güey. Te haría favor. No te creas. No, a nadie, güey. A nadie le deseo eso, güey. En el escenario y la gente aquí... Tú, pues chinito de la piel, güey, y apretando aquí, apretando atrás y la chingada. Y tan, caminado. Sí, hasta que huela pelo quemado atrás, chingue su madre, sí. Y ahí estaba yo danzando y entre más, y yo, párale, puto, ya no le ponga, güey, me estoy cagando y la chingada. Hombre, estaba yo con madre, tía, risa y risa. No, güey, dije, ya vale madre, por la pinche falda, por los popotes va a salir todo el escurrimiento, chingada. Ay, juez, su pinche, madre, ahí estaba yo, ¿qué hago? Y veo que vienen saliendo unas personas de la cocina que estaban sentadas ahí, pero fueron por una bebida o algo. Entonces vienen y de ahí me agarré, güey. ¿Vienen llegando? ¿No? Sí, vienen llegando. ¿No vieron a Lupe? Aquí está Lupe, ¿no lo vieron? Para complacerle. Sí, cómo chingado. No, me cabrón. Y que me salgo, y el otro de los chavos que andaba con nosotros estaba sentado en la taza el vato, güey, fumando el vato, pero no estaba haciendo el baño, sino que era para cambiarnos. Y le digo, quítate a chingar tu madre. Güey, Lupe, ya lo hiciste, que te quites a la chingada, güey. Yo con el pinche faldón acá para hacer del baño, güey. Tuve que hacer del baño ahí, güey. Y agarraste el pretexto. Sí, y pone la música de Lupe y volví a salir de Lupe, güey, por pendejo. Me tuve que cambiar de Lupe. Lo tuve que volver a hacer, güey, para que quedara. Y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta porque estaba cabrón, güey. Hubiera salido de Matachín y le hubiera dicho, se la creyeron que iba a salir del Lupe, ¿verdad, putos? No mames, me corren a la chingada ya por mamá. Si no, estabas cagando. Ese de Matachín, compadre. Bueno, pues como dices tú, lo platicaste hace rato, tú eras Matachín, sí. Matlachín, ¿verdad? Sí, fui Matlachín, sí, alguna vez. Y aparte dirigía las peregrinaciones. Sí. Sí, las dirigía las peregrinaciones. ¿Y tú eras el de la danza o qué chingos eras? ¿El viejo de la danza? El viejo de la danza, no mames, güey. Ah, yo pensé que todavía tuve la máscara y todo el pedo. No, güey, no. Así hago la cara cuando vengo así a programas así, pero... Digo, y lo hago para ponerme ad hoc. Compadre, ¿en tu show te metes con la gente, güey? No.
No te metes con la gente, lo haces tú, tienes una obra de teatro. No, trato de, me meto muy poco, porque a veces, mira, tú sabes que vas a trabajar y está un güey que está chingui chingui la madre y que quiere. Pues no hay que ser egoísta, déjalo que el vato y participe y la chinga así. Pero que yo vaya o que haga el show con la gente, no, cabrón, digo, pues me están pagando, pues. Para que se rían sí. de uno y no reírnos de nosotros. Sí, ríanse de mí, ¿verdad? Ríanse, no burlense, ríanse. Claro. Se rían, a mí está con madre. Y pero sí, a veces cualquier cosita, pero muy leve, no. De hecho, manejamos la línea de que no nos metemos con la gente. Pero... Eso está muy chingón que digo, nosotros tampoco nos metemos con la gente, porque ya nos ha pasado experiencias ahí, güey, que, qué puto, ay, calmado, güey. Sí, de repente no le caes bien a alguien, la chingada le pasa a una señora también, así como enojada, güey. Yo dije, ay, su pinche, pues no, todos se reían menos ella, güey, la chingada, y la señora así. Y lo, ay, me preocupé yo porque mi labor es hacerlo reír a todos, cabrón. O sea, yo debo de estar pensando siempre en eso. Y la señora se reía, pues ni pedo. La señora se está divirtiendo. Dijo, sí, le dije, pues avísele a su cara porque no sabe. No, es que no, es verdad. Compare, no. De ser locutor, ¿por qué te animaste a ser comediante, güey? Me animé a ser comediante. Pues, es que mira, la comedia ya, yo desde que comencé con sí. Tropical Panamá, con los grupos, yo era el payasito de la familia, era el payasito de los tornabodas y que las desveladas era yo. Yo traía una hoja de papel ministro, cabrón, que la tengo y no me lo van a creer, la tengo con la misma letra, 280 chistes anotados, el puro título. El puro título sí, del chiste. Por ejemplo, el de la gorda, el de sí, la el de la gorda, el del cotorro, el del perico que lo pintaron de negro. Ese ya me lo sabía, bueno, más que me tuve que... No, no te creas. No, mames. No. Mira. No mamo. No, güey, traía un chingo, pero menos ese. Ahorita lo... Ahí traes la lista para que lo anotes. Oye, güey, sí, entonces yo la pasaba ahí a la raza, güey, ¿cuál quiere? A ver, Torín, aviéntate el del matlachín. Entonces yo lo hacía, pero no tenía no traía vestuario ni nada, ahorita ya lo hago con toda la caracterización. Y le digo, el del matlachín, y entonces hacía la parodia del matlachín. En ese entonces yo la traía de como de 5 minutos, ahorita la traigo como de 20 minutos, okay. El monólogo del matlachín. Pero lo hacía 5 minutos antes de ser comediante, lo hacía en las fiestas y todo eso. Pero ¿quién te animó que, güey, necesitas okay, hacer va. Comediante, güey? Va. Estando yo en Multimedios en La Caliente, alguna vez estuve como compañero, un tiempo tuve como compañero a Jorge Góngora, ¿sí? Para que le mando un saludo. De hecho, estuve hasta la India Yuridia, fue compañera mía en la India Yuridia, hicimos programa de radio juntos por las mañanas, estábamos a las 6 de la mañana, entrábamos de 6 a 10 de la mañana, Yuridia y un servidor, y Kazán Contreras, éramos los tres. Y bueno, cuando llegó la época donde estuvo Jorge Góngora, ellos estaban preparando una obra de teatro, una parodia, ajá, más bien, que se llamaba El Secreto del Montoya, en lugar del Secreto de la Montaña, la parodia del Secreto de la Montaña. Y Javier de Wichiban, que también le mando un saludo y fue una persona también importante para que yo hiciera esta carrera, me decía Javier, oye, güey, ¿tú te gustaría salir ahí? ¿Qué, güey? Pues que tú tienes vis cómica, cabrón, y aprovecha tu cara y la chingada. ¿Cómo ves, güey? Métete a la obra y la chingada. Entonces me metieron de capataz. Pero ahí mismo tenía que hacer 20 minutos de algo, de una rutina de algo. ¡Esa madre! O sea, aparte porque era comedia con la parodia de la película, del Secreto de la Montaña. Entonces, 20 minutos, y prepárate 20 minutos, güey. Y pues tenía el matachín. Dije, de aquí me agarro. Y pegó el pinche matachín. Pero no eran 20 minutos de matachín, sino que contaba chistes y luego cerré con el matachín. Y de ahí empecé y lo dijo, ya prepárate hora 40 y prepárate una hora y te lanzo. Y ya después me soltó y vámonos. Qué chingón. Cuando yo te vi ahí en el volcán. Con la guerra de chistes. Con la guerra de chistes. ¿Tenías poco de ser comediante? No, tenía yo creo que como unos... Porque eso fue hace... No, pues sí, tenía unos 4 años. 10 años, 11 años fue más o menos. Sí, tenía unos 4 años, hace unos 10 años, tenía unos 4 años, sí. Estoy cumpliendo 14 años, sí. Ah, pero, o sea, eres muy bueno como locutor también. Pues ahí vamos. Si eres bueno como locutor, dedícate a eso, güey. O sea, entonces lo de otro ya no. No, ya no. Vamos a la chingada. Pinches mamones, ¿a qué venía? ¿A qué venía, güey? Atila. No, es una palomilla, compadre. Pinche palomilla. Ahí está, la traemos de aquí de... Ya nada más. Ya te vio, compadre. Aquí mero. Sí, ya te reconoció. No mames, güey. Compadre, nosotros siempre los lunes o los martes pues somos teloneros, ya sea de Mai Salazar o somos de José Luis Zagar. Y hoy nos tocó ser teloneros de José Luis Zagar, que por cierto no está José Luis Zagar. Dejó el changarro encargado ahí con nuestro compañero El Potro, que está también en los shows ahí con nosotros desde su permiso. Saludos. Y también está ahí de conductor, está Elías Medina. Y yo creo que invitados, Homero Guerrero, tercero.
Homero Guerrero III, ahí están. Entonces, siempre nosotros decimos que somos los teloneros de ellos porque empezamos antes, ¿va? Okay. No porque sean mejor, güey, porque nos la pelan. No, no, claro, no. Sí. Todos nos la pelan a nosotros, todos. Ellos dicen lo mismo de nosotros. Sí. Entonces, nosotros decimos que somos los teloneros por ser antes los que estamos abriendo. Y bueno, queremos que se vaya toda la raza para allá. La raza, los... ¿Cuántos tenemos, compadre? Ya, ahorita ya hay 8,000, 9,000. Bueno, los que estaban aquí conectados, compadre, que se vayan allá al programa de José Luis Zagar, que se van a pasar sensacional. Y que le pongan ahí, hashtag, venimos del rancho, ahí para que la raza ponga, güey, estos vienen, son clientes de allá. Sí. Y pidan que esté yo también allá en aquel programa. Ya estuve ahí, también. Sí. Saludos ahí a todos mis compadres. Compadre, ¿dónde te pueden conseguir? Y a Mike también, saludos a mi compadre Mike. Saludos a mi compadre Mike también, algo que quieras. No, de redes sociales de mi compadre. De redes sociales de Torín Show, así vengo como Torín Show en Facebook, Torín Show, síganme, eso sí, estaría, ahorita voy a ver si cierto, ya sé cuántos seguidores tenía, yo te voy a checar. Entonces, como Torín Show, en Instagram también, como Torín Show, les agradezco ahí si me siguen, y ahí, pues, gracias por la invitación, seguir, compadre. Sí, compadre. Oye, viejo, yo estuve buscando una biografía tuya, no encontré, güey. ¿Por qué, güey? Haz una pinche biografía tuya de quién eres, dónde vienes y la chingada. Es que no ocupo, toda la gente me conoce, güey. Entonces, yo no ando con esas mamadas de que... Ah, güey, ¿para qué chingado? A cualquiera que lo pare, Torín, te dice todo, güey. Entonces, bueno, mira, mi compadre ya va a saber todo porque me va a seguir, ¿verdad? Sígueme, pero en la brecha, güey, porque voy todo culeado. Ay, hijo de su pinche madre. Ay, hijo de su pinche madre. Ah, ok. Que nos pongan ahí en la raza ahí, que nos pongan en los comentarios a quién les gustaría que estuviera la próxima semana. Torín. Que ya tenemos el invitado, compadre. Torín. Ya tenemos el invitado, compadre. Ya tienes, ya. Sí, ya tenemos el invitado. Te Torín. Agradecemos de Pero etiqueta. La raza aquí una segunda parte con Torín puede pedirlo. Sin sí, también, problema. Porque yo puedo volver a venir. Y como está bien cerquita de madre, pues no me cuesta nada echarme la vuelta. Ay, pongan, queremos de invitado a fulano y a Torín. Sí. No, yo voy a ser honesto con la gente. No me van a volver a ver aquí, la verdad. O sea, no. Sí, como chingado. Es que, pero me vengo contigo, güey. Y luego nos trasladamos. Que por cierto también va aquí, se conoció Juan Jalapeño y Yanni Galindo, se conocieron aquí en el Superchat, compadre. ¿Ah, sí? Y se van a casar aquí en el rancho, güey. No mames. Sí, y bueno, yo me comprometo a que en esa boda que sea el invitado especial de comedia, mi compadre Torín, para ¿Órale? Que. Mejor llévenme a las giras. Llévenme a las giras a Matamoros, güey. Qué chingaderas. Voy a Matamoros, voy a estar ahí. No va a ir él, voy a ir yo. Para que vean. Es más, pidan a gritos. Que vaya, que venga Torín y la chingada. Por mamón. A todos los programas. Por mamón. A donde nos presentemos, a los programas que hagamos. Pongan ahí hashtag queremos a Torín. Queremos a Torín. En todos los. Exíjanlo. No pidan, exijan. Ustedes tienen derechos. Me encabrona esto. ¿Dónde te pueden escuchar, compadre, en La Caliente? La Caliente 94.1. No, cálmate. Sí, me prendo. En La Caliente, mi estación, mi casa de toda la vida. Estoy en La Caliente 94.1 de FM para la gente. Y por medio de redes sociales, por Facebook, en cualquier parte del mundo nos pueden seguir y nos pueden escuchar en La Caliente 94.1 Monterrey. Así vienen, La Caliente 94.1 Monterrey. Todos los días, 10 de la mañana, 12 del día, el show del Pancholo, que es mi primo hermano. ¡Sobres, camarada! La morrita. Morritas y morritos, a chicle, jalapeño, morrón, equipina, al verde, labanero, morritas, sobres. Ahí los espero. Y a las 4 de la tarde también, de 4 a 5. ¿Tú eres el Pancholo, güey? Sí. No, bueno, o sea, es primo mío. Ah. No, es que lo estoy imitando. Ah, porque yo dije, no puede ser. No puede ser, ¿verdad? Ah, güey. No, sí es primo mío. Oye. Sí. ¿Tuviste que...? Dime. No. No, adelante, cabrón. Pónganse de acuerdo y luego vengo, porque están... No, ¿podemos decir que el jueves a las 9 de la noche vamos a estar en Good Nights? No podemos, güey. ¿No podemos decirlo? No, no podemos decir. Bueno. ¿En no el de Chulo? No podemos decir que vamos a estar el jueves a las 9 de la noche en Good Nights con el Chulo. Con el Chulo. Yo estuve ahí en Good Nights. ¿Sí se puede decir Good Nights? Pues si puedes pronunciarlo, güey. Sí, pero de que van a ir ustedes. Porque el jueves creo que van a estar ustedes, ¿no? Sí, güey. Ok. El jueves, 9 de la noche con el Chulo y la prima Violeta. Uy, cómo no, papá. Pinche Violeta. Vas a ver lo que es. Sí, pero se me hace gorda. Nah, no, sí, como guarda. Chingados, no, mira, se me hace. Compadre, antes de que otra cosa suceda, su sombrero, compadre. Ah, por favor, regreso a chingar su madre los lentes de ejecutivo y vámonos a la chingada con el sombrerito. Y señor, sí. ¿Qué pasó, pare? Así, compadre. Nos vamos a quedar al after que siempre dura 2 horas más, compadre. El after que hacemos aquí, entonces tenemos que hacer otro.
la madre. Otras dos horas, más, dos. Pero este es el after, o sea, lo hacemos por las redes sociales individual, entonces tienes que quedarte dos horas más. Dos horas más. Sí. Que tienen a su pendejo. Pero ya en el after ya tienes que dar un show, lo que dure una hora, hora y media, ya completo. No, hombre, si yo, mira, yo vengo con un gusto, güey, aquí con ustedes. Yo estoy igual contigo con la invitación. Gracias por haber aceptado la invitación, güey. Sí, güey. Espero se hayan divertido, güey. Buena onda, güey. Porque, pues, el programa como quiera la llevamos con madre, güey. Mucho programa. Allá fuera de pedo, la verdad, la pasamos muy chingón contigo. Ah, muchas gracias, compadre. Me vas a saludar, güey. Nos la pasamos muy chingón contigo, la verdad. Este, fuiste un invitado muy, muy chingón. Y nos da mucho gusto. A la chingada. Aquí. Oh, ya te le sale aire a mi compadre. Es magia, también soy mago. Ah, también es mago. Sí, ¿Qué algún acto de magia que quieras hacer ahorita para despedirnos, compadre? O que la desaparezca. Pues ahorita que me voy a desaparecer yo la chingada, güey. Porque... No, compadre, quiero agradecerles, ¿eh? Vamos agradezco. A sacar el calzón porque sí está bien pegado, güey. Con madre, güey. Sí, consérate como pegado. Que los pinches colchoncitos. Y más que algo, es wey. De licra, compadre. Así son los Calvin Klein, güey. Y este fue la pura. Ándale, mamón. Traes Calvin Klein. Vamos a ver. No, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué, puto? ¿Nos encueramos o qué? Sí, ¿qué tiene? Ah, el tuyo no dice, güey. De ese lado no dice. ¿Qué color es? Blanco. Ah, esos no son. No, güey, sí son. A ver, ¿qué es? Es que a lo mejor me traje. Son las tangas, güey, se me hace, güey. Sí traía, güey. A ver, ¿sí se ve? Es que con la pinche panza doblaste todo el elástico. Estírale, güey, estírale. Ah, sí, dice, wey. Pero dice Klein. Por eso, anda el mercadito, güey. La que sí compré la camisa es así, hay que chingarse. En la mañana yo quería estrenar, güey, para venir con ustedes. Ah, eso sí voy a hacer una. Que se viene muy, muy elegante el día. ¿Dónde la compró, compadre? Mi esposa me dijo, no batalle, dijo, ve, lánzate, ve ahorita, ve a Palacio. Y compra. Palacio y fui a Palacio Municipal, da un mercadito de abajo. Me costó 150. Igual que los lentes. Porque se ve de buena calidad, compadre. Compadre, yo no ando, te digo que me dicen el tiburón. No ando con mamadas. A mí de aquí en adelante, estando al lado de mi compadre Torín, llámeme Panocha. Porque me junto con puras vergas. ¡Vámonos, compadre! Si nos despedimos, muchísimas gracias. Desde el rancho, compadre. No están echándole, no están loqueando. ¡A qué sale! ¡Ánimo!